Con la vuelta de Nacho Scocco a la lista de concentrados, sin Paulo Díaz, al que le falta la habilitación, y sin Javier Pinola, aún lesionado, Marcelo Gallardo dio a conocer los que preparan el choque ante la Academia. El Muñeco habló en conferencia de prensa. Gustavo Alfaro mantendrá el misterio. Recién el día sábado dará a conocer el equipo que reciba Aldo Civi. Tendría minutos varios de los que no actuaron por Copa Argentina. La Academia acaba de terminar un nuevo trabajo. Eduardo Coudet mete mano en el equipo y saca a un peso pesado. Evalúan la situación física de Matías Aracho. La vuelta al trabajo para el rojo post eliminación. Sin atisbo de lo que iniciarán en La Plata el día lunes ante Estudiantes. Finalmente, no habrá hinchas de Independiente en el único. Juan Antonio Pizzi empieza a definir el equipo para el día sábado. Víctor Salazar ingresará en lugar de Gino Peruzzi. Huracán, Juan Pablo Bojboda no piensa en modificar el equipo con el que venció a Colón por Superliga. Y lo repetiría el domingo en Paraná. En el sur, Lautaro Acosta y la posibilidad de sumar minutos ante Vélez. La duda es Di Plácido o Carrasco en Banfield. Agustín Orsi es una incógnita luego de su lesión en el hombro. Si no, en su lugar iría Lenis. En la noche de Copa Conmebol Sudamericana, desde las 21:30 en Santa Fe, Colón deberá revertir la serie ante Zulia. En la ida, perdió por 1-0. Y fútbol de ascenso, hoy comienza la Primera Nacional. Abren en San Martín Chacarito Boys desde las 21:05. También comenzó la segunda fecha de la B Metropolitana. El técnico metió cambios en el equipo. Vos metés dos desde tu freezer. Sale la nueva Schneider roja. Sale la nueva Schneider negra. Salen más sabores. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. I feel so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Desde ahora y hasta las 20, Clos Continental en AM590. Buenas tardes, señoras, señores, bienvenidos. Aquí estamos comenzando Clos Continental en este día jueves. Una asistencia perfecta aquí en la mesa de este programa. Lindo, maravilloso programa que hacemos, compartimos con ustedes todos los días. ¿Qué pasó? La asistencia perfecta, o sea, el que no vino, ¿alguien faltó? Que se sienta fuera de grupo. Bueno. Es la primera noticia 2020, Mariano. Hay personas que trabajan y salen al aire, espera un segundito, fuera del establecimiento. Está bien, sí. Así que, qué sé yo, los paradisos. Paradiso está en entrenamiento, los Difonti está en entrenamiento. Los Difonti, no, sí, yo esta mañana muy temprano, Pablito se comunicó conmigo y me dice, ¿viste lo de Silva? O sea, Pablito ya estaba en tema a las 8:30 de la mañana. Mira. O 10 de la mañana. Ya con eso se salva de así que de Pablo es parte del staff. Claro. ¿Quién más? Paradiso no sabemos si está durmiendo Racing, en este momento. Racing. Bueno, hay que decir las cosas como son. Porque, Leo trabaja tan temprano en la televisión que por ahí viste que a veces llega medio con los ojitos pegados, achinados, exactamente. Humberto no es parte del grupo. Humberto no es parte del grupo, si es un invitado, claro, ¿no? Un anexo. Pero bueno, es parte de un grupo, pero... ¿Gávez qué sería?
No, Gaby, un apéndice. Hace mucho, un apéndice grande. Gaby hace mucho que no trabaja con nosotros. No viene más. Decir que es un apéndice cuando todos los médicos dicen que el apéndice no sirve para nada, la verdad que es siempre. Sí, en cualquier momento lo limpiamos. Te lo sacan. Para peor, claro. Sí, sí. Sirve para molestarte la vida. Para mí, igual Gaby está haciendo ese trabajito silencioso. ¿Para quedarse con qué? Para mí. No. Para mí está haciendo un trabajito silencioso. Acá hay una copita, acá hay un amistosito, mira, ¿no? Y en enero. Acá aprovechando que el tipo se fue a pasear. Claro, ¿no? Sí, que un derecho adquirido. Y en enero, que es muy probable. En enero el tipo está saludando en este momento aquí en el micrófono. Está en este momento en mi micrófono. ¿Con qué música arrancaría? Adiós Calamaro y. No, pero se la ponemos, le damos la misma Calamaro. Sí, no tengo problema. Le damos esta. Así que, pero hace rato que no lo vemos a Leo Gávez. Salvo que tenga trabajo en otro sitio. Si vos no estás, yo me voy. ¿Alguna vez te lo dijeron? Sí. ¿Y lo cumplieron? Y algunas sí, bueno, sí, algunas no. Algunas veces lo dijeron y otros. Hay gente linda. Estamos acá. Pero nada, no había un revólver en la 100, ni mucho menos. Claro. Era una cuestión de. Era cuestión de la estampa, de la estampita. Ah, mira. Así que, y no es el caso de algunos de acá que estaban antes. El Bocho estaba antes. El Bocho siempre estuvo. Bueno, señores, aquí estamos comenzando este programa hasta las 8 de la noche, un día jueves. ¿Hoy qué hay? Jueves. Copa Sudamericana. Y la vuelta de la Primera Nacional, partido... Hoy no fue una buena semana para los argentinos. Esta semana no fue buena para los argentinos, vamos Colón, ¿no? Sí, claro. No, el técnico. Y además el técnico está en la cuarta. Ustedes se encargaron la semana pasada, mientras el tipo estaba disputando su partido en Venezuela, ¿no? Sí, señor, con Zulia. Usted se encargó de decir que Lavallén estaba fuera del equipo. Mira, ahí hay uno de los que viene al programa que dice, fuera. Ya hablaron con dos técnicos. ¿Alguien dijo algo acá allá? Se nombró a Eduardo Domínguez. Eduardo Domínguez, ¿y el otro? Pampa Viallo. Creo que hay una declaración pública, pero del secretario o el manager de Colón, que es Pancho Ferraro. Sí. Él ya advirtió que la posibilidad está que hoy Lavallén deje de ser el técnico independientemente del resultado. Ajá. Así que no es una locura ni es un invento de Bocha esto. Bueno, la noticia fue temprana, les decía Pablito Di Fonti, esta mañana estaba contándoles a todos ustedes que a Santiago Silva le había dado positivo un control antidopaje y bueno, son siempre informaciones que llaman la atención, que no son habituales, ¿no? Y Santiago está aquí para contarnos un poco qué ha pasado, qué está pasando y qué cree que sucederá. Uh-huh. ¿Sí? Santiago, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. ¿Qué decís vos? ¿Bien? Bien. ¿Tranquilo? Sí, muy tranquilo. La verdad que muy tranquilo, muy sereno. La realidad es que, si bien no es una noticia de agrado, me tomó totalmente por sorpresa como los toma a ustedes ayer a la noche o hoy al medio o hoy a la mañana, donde ayer a la tarde se me llega una notificación explicándome que tenía un doping y que estaba suspendido momentáneamente hasta el 25 de septiembre y bueno, nada, que tenía que dar aviso en 10 días y bueno, nada, nosotros ya hicimos la descarga en el sentido de que ya la contraprueba está bien. Y las contrapruebas como que siempre pasa lo mismo, claro, ¿no? Lo mismo, da positivo siempre. Entonces, pero es una formalidad. Claro, una formalidad y... Bueno, nada, en este doping aparece una medida de testosterona elevada, está bien. En donde, bueno, fue el partido contra... Con Newell's. Gimnasia Newell's Old Boys, claro. El 14 o 12 de abril, no me acuerdo. Y bueno, nada. Y bueno, totalmente de sorpresa. Entonces, voy un poco más bajando, haciendo memoria. Y bueno, yo en diciembre y enero estuve haciendo un pequeño tratamiento de fertilidad con mi señora para tener mi tercer hijo. Y por lo que tengo entendido y estuve hablando con médicos, dio un poco más elevado lo que es la testosterona
en ese caso. ¿Tuviste, perdóname Santiago, tuviste controles de enero a esa fecha? Porque bueno, recién empezaba todo, ¿no? Casi, prácticamente. Fin de enero empezó el campeonato. No habías tenido. No había tenido, sinceramente no había tenido, pero nada, como que en ese transcurso no tampoco estaba previsto, a ver, nada, esto, si bien lo había hablado con el médico, mi señora y yo, salió un poco más elevado a la testosterona. La realidad es que lo hice para buscar mi tercer hijo y no para buscar un rendimiento deportivo, mejor, ¿no? Deportivo y en lo que es mi trabajo. Esa es la realidad. Así que ahora estoy, nada, obviamente explicando absolutamente todo, la realidad y cómo es. Y ahora quedan mis abogados trabajar y bueno, llevar los papeles que obviamente los tengo para presentar. Estas son situaciones que ustedes cuando están tomando algo o están realizando, bueno, en este caso, tipo de tratamiento como el tuyo, deben avisarle inmediatamente al club para justamente evitar esto. Y si esto, bueno, ocurrió o no ocurrió en ese momento, ¿lo pudiste hacer o fue algo que lo omitiste, se les escapó, se te escapó a vos contarlo? No, en realidad, digo, a ver, yo ya tengo dos niñas, estaba buscando el tanquecito, el varón, y bueno, nada, obviamente uno cuando intenta, en este caso nunca tuve problemas de fertilidad, en los casos anteriores, y bueno, nada, es algo muy por ahí particular, y el médico anterior me había dicho que no pasaba absolutamente nada, que era algo, no podía pasar absolutamente nada, y por un tema de privacidad de la familia. O sea, el médico de gimnasia estaba al tanto. No, el médico de gimnasia no. El personal. Claro. Sí, el de ustedes. A ver, la realidad es esa, uno por cuidar un poco a la familia y también la privacidad, más allá de uno que está expuesto cotidianamente todos los fines de semana. Esa es la realidad. Así que, hoy estoy suspendido. Y ahora están tratando de ver si pueden levantarte la sanción de no ser suspendido, de que el tribunal entienda esta exposición. Sí, la realidad sí. Básicamente es eso. A mí me dan una fecha de un mes y 10 días, si no me equivoco, para darme una sentencia. Cuando esto ya se puede acelerar, está bien, y mis abogados de dar prueba de para qué fue utilizado. No fue utilizado para un bien personal, ni futbolístico, ni deportivo. Sí. Lo que estoy pensando, quiero ir un segundo a lo deportivo, y apelo a mis compañeros. Hay gente que está en la cárcel sin ser juzgada, ¿no? Sí. Yo digo, ¿por qué en el mientras tanto, cuando hasta que salga la sanción, el jugador no puede jugar? ¿Por qué en este medio, y no hablo por Santiago Silva, hablo por todos los jugadores que han pasado y han tenido que demostrar en la segunda prueba que no había doping o demostrar, bueno, en este caso como va a intentar el abogado de Santiago explicar esto, más allá que, bueno, hay un protocolo, etcétera, etcétera? Digo, en el medio, ¿por qué no puede jugar un jugador de fútbol? ¿Por qué va también, entre comillas, preso antes de ser jugado? Está bien, pero ¿por qué en el medio tiene que ser suspendido provisoriamente? No, todas las sanciones son a partir de ser notificadas. No sé cuál es la explicación, pero es así. Hay un caso emblemático, que es el de Pablo Guerrero, para mí el más raro de todos, que le dan una sanción, que se apela a esa sanción, que lo dejan jugar al Mundial y vuelve marche preso. Así que no tiene una lógica, no tiene una lógica muy justa, me parece. Lo mismo pasó con un jugador que quería River, Musto, que salió el doping positivo y nunca fue sancionado. Correcto. Que se supo mucho tiempo después, y sin embargo siguió jugando. A ver, Ariel Sinosiaín. Santiago, cuando a vos te comunicaron esto, supongo que habrás hablado con dirigentes de Argentinos Juniors y no sé si habrás hablado con gente de gimnasia. Aquí hay un perjuicio, naturalmente para vos, ¿no? Sos el damnificado, el que podría llegar a estar suspendido sin jugar un tiempo, pero también hay un perjuicio para Argentinos, que te contrató y no te pudo utilizar más que estas pocas fechas. ¿Qué te han dicho? ¿Qué has sentido en el club? Primero, la realidad es que han estado conmigo constantemente desde el primer día, desde
desde ayer cuando se notificó tanto la dirigencia, la institución, el cuerpo técnico, los jugadores, y nada, y siento un apoyo condicional en ese aspecto, pero bueno, nada, es la realidad es esa. A mí me contrataron hace un mes y esto no es una buena noticia para ellos, pero bueno, nada, lo que queda es apelar, es dar la explicación, demostrar lo que hay y ir para adelante y salir en este caso fortalecido en mi caso, obviamente. ¿Supiste, perdón, Santiago, de antecedentes de algún compañero, de algún jugador de fútbol sobre la misma sustancia? Sí, estuve hablando con, da la casualidad, estuve hablando con Mario Grana, está bien, que en el 2001 le dio algo muy parecido, está bien, de testosterona, que la testosterona es lo generamos los hombres, está bien, por los testículos. Entonces él tuvo un problema, pero él la generaba en más contenido que el resto. Entonces, lo que tengo entendido es que por ahí lo suspendieron muy poco tiempo y enseguida pero fue hace mucho tiempo, ¿viste? Eso, claro, eso, claro. Es otro tema. Pero, como te decía antes, tengo la tranquilidad, está bien, y por eso fue ayer y hoy había que explicarlo, porque uno, cuando escucha doping, sea quien sea, un jugador de fútbol o cualquier deportista, nada, uno piensa lo peor, piensa, bueno, en una droga social. Entonces, yo tengo unos motivos por qué utilicé eso, y fue por la búsqueda de un niño, no para querer sacar ventaja de absolutamente nada. Bien, ¿y estas suspensiones son largas? Sí, depende. Santiago, esto vos con tus abogados, imagino que habrás hablado, y de una posible sanción, ¿te dijeron cuál puede ser? Porque yo imagino que presentarás todas las pruebas, se comprobará esto que está diciendo. ¿Puede ser que quede sin sanción? ¿O puede ser que sea mínima? ¿Te dijeron algo? No. Realmente no. Ahora justamente estoy acá con él. Estamos hablando y ya juntando las pruebas para lo antes posible poder efectuarlas y presentarlas. Pero no me han dicho generalmente nada, no me han dicho fecha ni nada, pero bueno, nada. Hay muchos casos que quedan en... que están ya demostrados que cuánto tuvieron, que no sé por este caso, pero claro. Sabemos que hay jugadores que tocó por alguna droga social y tuvieron 6 meses, 7 meses, bueno, no sé cómo se mide eso, claro, sí, en realidad. Sí. Bueno, Santiago, hasta el 25 de septiembre estás suspendido. Estoy suspendido hasta el 25 de septiembre. ¿Sabés por qué esa fecha pusieron 25 de septiembre? No, la realidad no. Claro, porque no la sé. Es mucho tiempo. Eso es lo que están también hablando los dirigentes de argentinos y también el abogado mío para acelerar esto, ¿no? Porque claro, cuanto antes se acelere, más, a ver. Sí. Decime, ¿y argentinos contigo ha charlado, te dio tranquilidad? Me dio mucha tranquilidad. Eso me deja muy tranquilo también, apoyando constantemente desde el primer momento, como te dije anteriormente, y nada, la verdad que no hay palabras de agradecimiento en este momento. Y bueno, nada, uno lo que espera ahora es mantener a la familia tranquila. En el caso de mi señora no está pasando el mejor momento, porque uno está acostumbrado a estar expuesto los fines de semana jugando, y gana y pierde, y bueno, y hay macanas. Entonces como que uno lo eso ya lo tiene, está curtido en eso, pero bueno, la familia, en este caso mi señora, no está pasando el mejor momento. Pero bueno, nada, son cosas de la vida y hay que afrontarlas. Querido Santiago, un fuerte abrazo y lo mejor para vos. Muchísimas gracias, un gusto como siempre. Que pasen igualmente, bien. Que pases bien vos también. El señor Santiago Silva explicando la situación que hoy fue la noticia, ¿no? En definitiva, sí. De un jugador emblemático para nuestro fútbol argentino, ¿no? Después de tantos años aquí. Sí. Es un sistema que no funciona O sea, que un análisis dé como no tiene que dar y te lo comuniquen 4 meses después, es una locura. Que encima en el medio haya un mercado de pase y un equipo que lo haya transferido o haya contratado el otro, es una locura. Para el jugador también es una locura que no se sepa si tuvo culpa o no, pero lo paren un mes y medio.
son muchas fallas para un mismo sistema. Y averigüen por qué se suspende, por qué se va a la cárcel sin la última palabra, sin el último veredicto. Sí, a mí me llama esto es fútbol, digo, tiempo, esto es fútbol, acá no este, si bien esta no es que hay pruebas que robaron, que mataron, que esto y vamos a sí, esto es fútbol, ¿no? ¿Por qué en el medio no se puede jugar al fútbol hasta que te paren? Listo, es fenómeno. Ya sabemos que hay que buscar la contraprueba. En la contraprueba vendrá la sanción, el 25. ¿Por qué tiene que pararse ahora? Si justamente hay una contraprueba, quiere decir que falta la última palabra, el último la última bajada de martillo. Y aparte, el positivo fue hace 4 meses. Sí, 12 de abril. Porque a lo mejor vos sí, ya jugó todo este tiempo. Claro, si vos decís, bueno, fue este domingo, a lo mejor, no este caso, la misma droga que tomó le puede servir para estos domingos subsiguientes. Y bueno, está bien, paralo porque puede seguir sacando ventaja. Pero fue hace 4 meses, ya jugó cuánto partido. Muy bien, 18-21. Pablito Di Fonti, ¿cómo te va? Hola, Mariano, muy buenas. ¿Qué dice? Se pierde ahí, se pierde. ¿Dónde está? Volviendo del lugar donde estábamos tratando de hablar con el tanquecito. ¿Vio? Vio que ustedes no lo pensaban, que no estaba en la mesa. No, no, él es parte del grupo. Que estaba me parecía que es parte del grupo y además pero... el día que le digan que se va, se lleva media radio con Errur. con Errur, Huguito Willis y Pablo Di Fonti. No queda ni la chimenea del edificio. Sí. Bueno, volvimos y la información que tenemos es que van a hacer un descargo y el descargo, como decía el tanque, va a incluir un informe de su médico personal, el cual él le había avisado que estaba tomando testosterona, no así a la gente de gimnasia. La gente de gimnasia lo primero que hizo fue excusarse diciendo que el jugador no le había informado, por eso no estaba en el informe de las sustancias. Igual yo hablé y me dijeron que por más que hubieran indicado que estaba tomando el jugador testosterona, claro, si excedía los límites, también era sancionable. Y sí. Sí, sí, porque es una sustancia, está en la lista de sustancias. Acá lo que podría haber sucedido es que si Santiago le contaba al médico, el médico directamente... No lo advertía. Y no jugaba. No lo ponía. Lo que genera la testosterona en exceso es el favorecimiento del desarrollo muscular. Uh-huh. Eso fue lo que me dijeron. Por eso, en bajas dosis no perjudica, o mejor dicho, no favorece el desarrollo muscular, y en dosis altas, o sea, más allá de lo permitido, sí favorece el desarrollo muscular. Bueno, muy bien. Escúcheme una cosa. ¿Usted tiene la noticia? Apá. Yo tengo una noticia. Una noticia. Porque acá vamos a hablar bastante de la conferencia de prensa de Gallardo. ¿Sí? No sé si hacer una denuncia, mira lo que te digo. ¡Epa! Fuerte. ¿Qué te, cena, Mariano? ¿Qué te falta, Mariano? ¿Qué te ¿Cómo falta? Dice? No. No, no. No, no, no. No, Bocha, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo ir tan a fondo. No, no, es una locura. Sería una locura. Aparte, yo no tengo pruebas, esto me lo contaron ustedes a mí. Denuncia. Así que no me trasladen sus... sus maldades a mí. Yo no me voy a acoplar a lo que ustedes tienen como información extra futbolística de la gente. Yo tengo un informe, voy a hacer una pequeña denuncia, de acuerdo a lo que me contaron, porque yo hoy tomé los medios un poco tarde. ¿Qué sería tarde? Un poco tarde. 5:45. No, 4:30 no, pero pegan el palo por ahí. Así que yo le pido por favor. No sé, Rur, si tiene información de algo, no. Ya no, cuando no hay, no hay. Cuando no hay, tenemos de todo. Hay mucho de River, ¿no? Siempre hay mucho. El campeón de América. Pero Pinola, ¿qué pasó? Que usted lo quiere hacer jugar al día siguiente y parece que... Yo nunca dije que vuelve la Copa de Mar del Plata. Sí, sí, sí. Yo nunca dije eso. Apenas salió el otro día, el señor dijo... El señor está a tu izquierda y soy yo. Sí, hay un señor solo, además son todos... Ah, los pibes. Claro. Los pibes. Sí, dijo, si pibes. Pinola no juega el martes, renunciás. Exactamente. Y seguís acá, no sé por qué. Pero y no jugó, ¿eh? Y no jugó Pinola. Ni cerca. Bueno, estoy esperando que lo echen porque se lleva todo. Sí. Ustedes cuentan la mala. No. Vos te agrandás, así, vos sacás pecho. No. Vos sacás pecho. Vos sacás cuento pecho. La verdad. No, mentira. Porque yo te dije, averiguá porque parece que no va a volver Pinola. Y vos te hacías el compadrito diciendo, nada, Pinola juega entre semanas. ¿Contra quién era? Brasileño, ¿no? Con Cruzeiro. Juega. Yo te decía, joven, ¿cómo va a jugar? No va a jugar, le dije. Bueno. Entonces alguna vez tiene... Entonces no mienta.
No, eso no miento. O sea, algo que tengo. Entonces le miente. No, estaba, no, estaba en la minuta, Mariano. Había no, que no hay minuta, no hay nada. Había que estirar. Hoy escuché, hoy vi no un nada. Hernán Castillo. Ustedes sí. están de Franco, ¿no? El programa de televisión ustedes no lo hacen más. No, hoy hubo una trampa. Mi hermano Hernán, ¿qué dice? Pero va a donar. Pero vos cobrás, porque hace un mes que no haces el programa de televisión. No, no, lunes, martes y miércoles lo hicimos con. Pero hoy, bueno, tuvimos que seguir el espacio, ceder el espacio y una disciplina. Que se estaba, había, había buena producción para hoy. Tenían y hoy fuerte. Teníamos muchas cosas para decir, pero bueno, quedarán para la próxima semana, porque mañana tampoco. Tampoco tienen problema mañana. No, mañana hay otro partido de básquet. Bueno. Muy bien. Bueno, no estará virando el canal y ustedes están desapareciendo de a poco, con mucha sutileza. Y yo hoy lo miré, por ejemplo. No sé si no nos avisaron. Por ahí mide más el básquetbol que ustedes. Yo hoy lo miré y mañana lo miro. Eso, aparte se viene el Mundial de Básquet. ¿Y a qué hora va a ser el Mundial de Básquet? No, es durante la madrugada porque es en Asia. Qué macana, ¿eh? Qué macana. 9:30 y 5:30 de la mañana el partido argentino. Es como los Juegos Olímpicos, nadie se ilusione porque son en Tokio el año que viene, todo por la mañana. Una locura. Esto es en China. A nosotros nos estaría agarrando el desayuno de los... Bueno, estaría, no sé si están, pero digo, nos estaría agarrando el horario. Digo, no sé dónde vamos a estar. La vida no sabe. Viste que no hay contacto con nadie acá en la radio, parece que está céfala, ¿no? ¿No, Huguito? Nadie, no sabemos, nadie te dice nada acá. Nadie ni buenos días. Antes por lo menos venía la gente al control, viste, te saludaba. ¿Qué sé yo? Te daba un abrazo de oso. No, yo me conformaba con un abrazo de oso, pensé que, viste... Esta semana van a volver. Ya no hay nadie acá. En realidad van a volver más cerca de diciembre, pero van a volver ahora. Bueno, así que les pido, por favor... Porque tengo información, Castillo estaba enojado con sus cronistas por la tibieza de las preguntas. Y usted sabe que yo comparto esas cosas. Ustedes son tibios, tienen temores en las conferencias. No, correcto. No coincido con usted. Y con Castillo tampoco coincide. No coincide ni con Castillo ni conmigo. Mi hermano, nada. Mi hermano es un hermano. Bueno, Castillo. Pero yo la denuncia quiero saber le voy a preguntar ahora. Por favor. Es si Gallardo, usted, tiene algún problema con usted. No. Sí. Ah, ¿por la pregunta que le hicimos el día de hoy? No sé, yo llegué tarde y me dijeron, hoy en un programa te nombraron, hoy Castillo te nombró en el programa. Extraordinario, hermano. Yo quiero decir... Espere un segundo. Rubén, espere. Espere que estamos haciendo el programa entre todos. Un poquito es una denuncia. ¿La denuncia? No. Ella se mandaba con la denuncia, claro. Te llega información, Mariana. Yo siento que Gallardo tiene lo con usted. Entonces, usted en algún momento vaya y hágale frente. Sinceramente. De verdad, tengo una muy buena relación con el técnico de River. Para mí. De verdad, ¿eh? Para mí no lo aguanta. No, esto. No. Y yo quiero. Perdón. Y yo lo respaldo a usted. Yo quiero que usted se ponga de pie. Usted en la conferencia pregunta: ¿parado o sentado? Todos preguntamos parados. ¿De pie? Todos, sí. Ah, sí. Pero que están sentados y se ponen de pie. Sí, por el tema de las cámaras, disposición de cámaras. Ah, puede. Entonces, sentado. No. ¿O usted puede tapar alguna cámara? No, las cámaras están delante. En una tarima. Nos ponemos detrás de las cámaras. Detrás de las cámaras. Claro. ¿Preguntan haciendo reverencia o...? Es al revés. ¿Qué reverencia? Yo tuve la conferencia del Tata Martino. Es al revés. Claro, yo tuve la conferencia de Tata Martino ahora, y también voy a la de la Champions. Sí. Y están los periodistas todos sentados y las cámaras en una tarima más arriba. Claro, porque las cámaras están levantadas. Usted está haciendo al revés. ¿Cómo van a estar las cámaras adelante? Para ser más cómodo todo. Pero acá en Argentina hacemos todo al revés. ¿Cómo van a estar delante de las cámaras y ustedes detrás? ¿Qué hacen? ¿Cabecean? ¿Se mira a ver entre el camarógrafo y el trípode? No, pero podemos preguntar. Nosotros está todo organizado perfectamente por la gente de prensa. No es chupamedia, es una realidad. No, las cámaras van detrás en una tarima. Claro. El independiente es así, como decís vos. Predio de AFA. Predio de AFA de 6 también. Igual, lógico. Aparte, por ejemplo, si hay una cruce, una pelea entre el protagonista y el periodista, no lo pueden enfocar al periodista. No sabemos quién es. ¿Cómo hace la cámara? Tiene que quedar 180 grados. No voy a huir del foco. Digo la verdad, tengo una muy buena relación con el técnico, de verdad. No sabemos, buena onda. No, bueno, ahora vamos a escuchar. Está todo lo de él, ¿no? Lo de Gallardo. Yo no sé. Para mí... Pero igual, ¿puedo aclarar algo? Sí, cómo no. Independientemente de lo que preguntó Sebastián, que hoy es otra Castillo cosa, se enojó mucho con el de su programa de televisión. Sí, con Maxi, señor, con Grillo. Porque Maxi arrancó el programa dando una noticia que hasta ese momento, según Maxi, no se conocía, que saltó, o él descubrió temprano, que se volvió a lesionar Pinola, pero en otro lugar.
Esto pasó, yo lo conté en un momento del programa. A mí no me quedó claro, ¿eh? ¿Qué dijiste? No, todavía no, pero yo no voy. ¿Ustedes son cómplices de la negativa de un cuerpo técnico y médico? ¿O ustedes se acoplan? No. ¿O ellos les mienten? Yo le hago una pregunta a usted. ¿Ellos les mienten a ustedes? ¿Le oculta información? Yo la información la tengo. Yo sé cuánto les vengo diciendo que Pinola no va a tener el alta. Y casi seguro que no llega a cerro por partido. Lo de Belo Horizonte fue un detalle. Lo dije hace un montón. Pero hace un montón, muchacho. Pero nosotros lo advertimos. Usted está hablando de una situación de hace dos semanas que tiene razón. Yo hablo de ahora, y bueno, de la semana pasada. La gente escucha todos los días el programa. Está muy bien, pero la semana pasada... Hay una incoherencia en usted. No, yo te voy a decir cómo fue. La cronología fue así. Iba a tener el alta. El día que Pinola se lesiona, un sábado o un domingo, ¿no? Sí. El lunes Sebastián dio a entender, él creía que podía llegar a jugar con Cruzeiro, nosotros le dijimos que no. Ahora... En este receso que hubo por las elecciones, por las PASO, todo el mundo decía que Pinola el lunes se ponía a entrenar y que estaba de alta para jugar. Ahí está. Y mi amigo, Sebi, decía que no iba a tener el alta y que no iba a jugar. No, pero ahora pasó otra cosa. Gracias, Juan. Ahora se dio a conocer hoy al mediodía. Castillo estaba muy enojado en su programa de televisión. Pero ahora te explico por qué. Hoy se dio a conocer al mediodía que se lesionó en la pierna derecha. Que se lesionó en otro lugar. El jueves usted dijo, usted lo contó esto porque por ahí no le contamos. Yo conté que tuvo un problema de una lesión. Tenés cómplice en el cuerpo médico. En la otra pierna. Claro, se resintió y hoy Maxi contó por primera vez. Se resintió de la lesión anterior. Bueno, y además sumó otra lesión poco ahora. Claro, el cuerpo médico de River. ¿Qué es? La pierna izquierda, la pierna derecha. Bueno, el parte médico, claro. Perdón, ¿se oculta las lesiones, sí o no? El parte del doctor está escueto, estaba complicado. Escueto es una palabra de apellido peruano. Pero no existe la palabra escueto. Existe la palabra escueto, no existe. Sí, Teófilo Escueto. Hacía distensión el parte, Arielito. El primer parte fue... El primero, pero ahora el último, el de hoy. Cuanto menos sepan ustedes, mejor. Hoy se informó que estaba aparte. Mejor. Que no tiene el alta. Cuanto menos sepamos nosotros, mejor. Así cualquiera empieza a conjeturar y cualquiera puede decir, no, en River está pasando algo, se lesiona, que todos tienen lesiones musculares. Entonces mejor que nadie se sepa. Ahí está, ¿eh? Empiezan a conjeturar. Nosotros no, la opinión pública en general. Hay que decir las cosas concretas. Y dar menos margen a las dudas. Igual quiero decir algo. Hoy lo que se planteó era... ¿Por qué? Pues ya tenía la opción. Pinola, que serían dos. Poncio. Prato. Es Coco. No, Coco es una recuperación. Yo creo, Ariel, a donde va Mariano es a otra cosa, que es... Si se dio a conocer... ¿Prato fue lesión? ¿Qué fue? Se lesionó en otro lugar. ¿Por qué no se le pudo preguntar a Marcelo Gallardo? A ver qué decía. Porque Maxi le preguntó desde otro... Se dio a conocer, ¿eh? ¿Qué cosa? Sí, Maxi. ¿La segunda? Sí, no, Maxi, sí. Bueno, entonces, pero no fue oficial. Perdón, no, lo de Maxi es correcto y está perfecto. Y bueno, entonces sí es correcto. No, pues yo digo que no fue correcto, oficial. Además hay que creerle a Maxi. Yo le creo a Maxi, lo banco, me digo que no fue oficial. Bueno, no importa. Está bien, pero nadie le preguntó a Gallardo. Claro, eso si es. Hay un juego lesionado. Eso es lo que está preguntando. Ahí está la pregunta de la conferencia. Pero en todo caso se enojó bien Hernán. Porque si Maxi sabía, lo tenía que preguntar él. Claro. En general, no lo sabían los demás, tenían informaciones. En la conferencia se preguntó, Martín. Sebi dijo que no informaron oficialmente. Oficial fue que trabajó aparte y no tiene el alta. Si le vamos a preguntar solo lo que informan oficialmente, ¿qué quiere que le pregunte? No, que no vayan. Exactamente, que no vayan. No, se le preguntó si contamos la verdad acá. Bueno, además, digo, Pinola para mí no llega a Cerro y Ponce tampoco. Mira, Cerro. Bueno, muy bien. Pregunto si Gallardo usted lo tiene todo cruzado, no lo tiene cruzado más allá. Una gran relación con Marcelo. Seguro. ¿Usted es el preferido de Marcelo? No sé, pero yo tengo una buena relación de hace muchos años. Lo conozco cuando él jugaba. ¿Cuál es el técnico que usted más aprecia en River? De todos los tiempos, desde que usted es periodista. Y yo me llevé muy bien con Pellegrini. Manuel, gran tipo. Muy bien con Pellegrini. Gran persona, Manuel. Sí, gran persona con Estrada. También muy bien con Leo. Van todos. No, por ejemplo, hay un técnico que me lleva muy mal. Pero, me encanta. Se lo dije una vez. Yo a usted no lo aguanto, pero tengo que verle la cara todos los días. Yo le dije acá, sin ningún problema, que me llevé muy mal. ¿Con quién? ¿Con quién? Mostaza Merlo. ¿Con Carlos? ¿Cómo te vas a llamar? Seguramente haya sido culpa tuya. Para mí te incentivaron lo que cubren River. No, de verdad. El grupo riverplatense dicen que Ramón no te da bola. No, con Ramón no teníamos, a lo mejor. No, habla por vos. No teníamos. ¿Qué son corporativos? Ustedes no le da bola a uno, le da bola a otro. ¿Será que él no quiere? No me gusta hablar en el individuo. No, pero a mí me interesa vos. Pero con Hernán se lleva muy bien. Perdóname, vos te llevas bien con alguien, ¿no? Entonces tenés que llevar bien. Sí, carácter transitivo. No, bueno. Entonces lo digas. Me interesa saber... Nos llevamos bien. Ubicame en el año de Mostaza. 2005, eras un pibe. Sí, básicamente. Sí, básicamente.
¿Qué pasó? ¿Por qué el desencuentro con Carlos? No hay feeling. ¿Cómo no? ¿Pero qué, antipático con ustedes? No, feeling, no le pasa no hay feeling, no había... Con uno de mis ídolos, ¿cómo te llevaste? ¿Con cuál de todos? Daniel Alberto. Daniel. ¿Vos cubrías cuando era técnico? ¿Ya? Sí, sí, claro, 2006. Ah, verdad, pues volvió. 2006. ¿Con Daniel te has dado abrazos? No. ¡No, no. ¿Cómo lo niega? Ya que estamos, no. Estamos gestionando que algún día venga acá, ¿no? Está perfecto que venga, es un país democrático. Está perfecto. Sí, 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 por supuesto. A mí Daniel no me hizo nada. Quedó claro el domingo. Yo fui muy crítico con Daniel igual, pero a mí no me hizo nada. ¿Cómo te llevabas? Ah, también. Bueno, tenés problemas con todo, viejo. No, los Cancimiones. El jodido sos vos. Sí, seis puntos. Correcta. Pero bien, ¿por qué? A ver, ¿desde qué lugar vos, a ver, periodista, protagonista, ¿de qué lugar te peleas y te llevas mal? ¿Por qué? No, porque vos haces una crítica. No, desde la crítica sí, porque yo, por ejemplo, yo realmente no tengo la medida cómo me llevo con los protagonistas. Yo soy crítico, positivo y negativo. Entiendo que el negativo debe estar molesto. Ahora, si tengo que hablar, no tengo ningún problema. Usted veo que su relación ya pasaba, si usted dice, blanco o negro. Entonces me parece que lo suyo pasa ya directamente, no, este tipo no lo banco. Yo doy nombre, no tengo problema con el señor Merlo, y me pasaba que cuando uno quería tener, no información detallada, un detalle para contar y todo, complicaba la cosa. No digo, con JJ... Se complicaba. Es un atrevido, pibe. No, respeto, pero me pasó eso, qué sé yo, pasó eso. Ahora es raro la de relación con Pasarela de ustedes, de algunos periodistas, porque iban todos a comer al mangrullo con él. Todos no. Iban a comer al mangrullo. ¿Vos no fuiste nunca a comer al mangrullo con él? Ahora te voy a explicar algo. ¿Quién pagaba? A mí me acaba de llegar la información que ibas a... Para, ¿qué ibas a mangrullo? En 3 años, ¿a vos te parece algo...? No, bueno, está bien, pero arranca. Si vos no te bancás a alguien, no vas. Pero ir una vez en 3 años. Hay fotos, hay videos. Mira que hay varios videos de más de un día. Acá hay fechas, acá me están pasando fechas. Una vez en 3 años. ¿Con JJ cómo te llevabas? También muy bien, un hombre que estaba permanentemente en el club con Filiol, almorzaba todos los días ahí, perfecto, trabajaba, me gustaba el trabajo de él, perfecto. No, pero... No, hay que llevarse más con el negro. Juan, mejor que JJ, que más bueno. Es un crack. Con Pellegrini, con Almeida, muy bien. ¿Y a Gallardo dónde lo tenés? Y con Marcelo, cuarto, por supuesto. ¿Cómo? Cuarto, tercero, Marcelo. Marcelo, no. Marcelo es seco. Top. No es seco. Bien. ¿Es Gallardo, Marcelo? Claro. Sí, se llama Marcelo, ¿no? Ah, bueno. ¿No es seco o no? Pero bien. Yo me llevo muy bien con él, tengo muy buena relación cuando él jugaba y todo. Seguro, ¿no? Cuando vuelve en 2003, bueno, vuelve con Marcelo Salas. Marcelo es el que echa a Mostaza. No. Acá me meto yo. Él y Zapata. Cortemos con ese mito, con esa mentira. Ese mito, porque fue una no fue así. No, como si la bandera de la barra es Marcelo Ortiz. ¿Y la barra por qué? ¿Qué tiene que ver la barra con Mostaza? No tengo idea. Nada. ¿Pero vos qué saltás si no sos rana? Porque yo lo conozco, ese tema. Después en el corte le cuento con todo y le cuento los nombres que ayudaron. Ahora. Hay un montón de gente que quiere saber. Contá todo, callá. Y Hito Rilli quiere saber. Nah, por favor. Le cuento la char, todo lo cuento. Sí, todo, cómo hicieron todo, mirá. Todo. ¿Por qué la bandera? Hace todo, Pobre Reinaldo. Una enemistad con otro jugador. Acá me lo confirman. Arreglaron todo, lo echaron a Mostaza y después... ¿Y después qué? Con Pasarela, arregló con Pasarela, todo. Se arregló todo. No, Martín, no tiene nada de malo. Por favor, Martín. Pero padre, ¿por qué? Porque sea tu amigo. Mira, mis dos amigos del fútbol también se habrán equivocado en algún momento. Claro. Yo, también echaron un técnico. Pero está bien, pero se enojaron. ¿A quién echaron los tuyos? No lo echaron a nadie. Fueron normales. ¿A quién echaron? No, la Volpe se echó solo. No, la Volpe. La Volpe entró a la cancha de Boca con una corbata. Perdón, a mi amigo el Chino lo echaron, seguro ellos. Un error de las dos partes. Pará, un error de las dos partes. El Chino se equivocó en una decisión. Guillermo y Palermo se enojaron. Está bien, escupió un jugador, punto, se le escapó. No, pero eso. Se le escapó. ¿Quién no escupa un jugador? Hoy son corporativos. Si un técnico. Che, perdió Federer, es una cosa increíble. Terrible. No puedo creer que perdió con este. Mira lo que es este pibe. Con esta espiga perdió. Insólito. Perdió con Rublev. Increíble. Tengo la peor noche de mi vida. Volvamos. Sí. ¿Por qué? El Chino Benítez, que tiene que... Escupió en vez de ser corporativo. Después de decir... Pero no se fue porque escupió. Se fue porque...
Porque no lo ponía. No, no, también se equivocó en un Se fue porque lo sacaba del equipo, Jorge José. Una historia que ya contábamos, pobre chino, ya está. No, pobre chino es mi amigo, el chino. Está bien, a vos te va a agarrar. Yo lo quiero mucho. No, ¿por qué me va a agarrar? Yo lo mataba, yo esa parte me acuerdo. No, no lo mataba, nunca lo maté. Ahora, yo te puse una pregunta, Martín. Yo el chino. Vos hablás. Aparte, el chino. Yo puedo contar una historia mía con no, el chino. No, ¿ves? Ay, no, ves que eso... buena. Ah, buena. Sí, la única buena que tiene. Buena, sí. Mi papá siempre dice que el primer gol que grité en una cancha fue del chino Benítez. ¿Y mirá, eso qué tiene que ver? Y para demostrar, viste, mirá el impulso que tuve con él. Porque... Ah, debe ser hincha de Boca. Entonces, ahora, yo te veo muy preocupado, Martín. Bueno, yo quiero escuchar a Gallardo. No, espera, no, vamos a escuchar a Gallardo, decirle a Kevin. Decirle a Kevin que vamos a escuchar a Gallardo. Tengo una anécdota de tu abuelo, Kevin. Contaron, contaron, se hizo viral, me dijeron. En redes. ¿Qué pasó? Me dijeron que se hizo viral. No, sí, no puedo decirlo porque es una persona grande y la respeto. Pero cada uno con su gusto. Pero cada cual con su gusto. Emilio, ¿qué hizo? Si le gusta hacer, si le gusta mirar y mirar videos así y mostrar el resto, listo, fenómeno. Y después lo pasó a su grupo, claro. Y parece que el señor de ¿cuántos años? No, parece 65, pero tiene más. 70 y largo. ¿75? 75, un pico. Está muy bien, ¿eh? Todavía. Nosotros lo conocemos, está muy bien. Pero es un calentón. Y bueno, sí. Tiene su temperamento. Bueno, Sí, vamos a escuchar a Gallardo. No, no, pero quiero la noticia de Di Fonti. La noticia de Di Fonti, no me lo saquen del aire a Di Fonti. ¿Por qué lo sacan del aire a Di Fonti? Déjenlo. Creo que se quedó sin batería. ¿Qué será la noticia? La producción corta la llamada. Sí, la producción te arma el programa. Y bueno, porque estamos en crisis. Porque en la rutina no estaba, ¿eh? Acá la tengo. Hay muchas cosas. Bueno, sí, pero no, que Palito no Di Fonti, no, yo no me... Yo, no. La bomba. Ahí está. Bueno, ¿cuál es la noticia de...? ¿Qué era? ¿De qué equipo? Sí. Sí. San Lorenzo. San Lorenzo. No dijo nada. Mirá, tocó el timbre aquel. No. Hola. No, hola no se dice en radio. No, nunca, no, diga, no. Nunca diga hola. Aló. No diga hola, hola no se dice del otro, hola. Sí, pasa. No, no pasa, bueno, puede ser tan chiquitito. No se escuchó, no se escuchó. Pero la que ayudan... Bueno, cuente, por favor. Como a ver, la información que yo tengo si llega a la Superliga, creo que va a haber. Y si la comisión que tiene que hacer los balances... ¿Usted anda con manos libres, algo así? Hola, de lejos. Nada. Para nada. Ahora sí, ahora se metió en el teléfono. No, estaba en el mismo lugar. No, señora, pero ya sabes. Pero por favor, este me quiere engrupir. Me quiere engrupir. Pará, ¿por qué no? ¿Qué pasó? No hay diferencia. Yo estaba enganchado. Ah, claro. O sea que usted se escapó. Pero no importa, acá estaba fuera del micrófono y volvió. O sea, no, a mí no. Bueno. Bueno. La noticia, lo más importante. ¿La Superliga se entera de lo que yo tengo? Creo que va a haber problema para uno o dos clubes que ya tuvieron problemas a principio de año. Bueno, ahí son dos. No hubo como cuatro, no hubo, pero hubo más clubes que tuvieron problemas. Son dos. Momento. Después hay dos que fueron más fuertes. A dos solamente lo sancionaron. Y dejaron la sanción en suspenso a condición de que no vuelvan a repetir esto. ¿Está el Bocha ahí? ¿Está quién? ¿El Bocha? Está aquí. Estoy Martín acá, Flores, bien, sí. Así. Bocha, sí. ¿Alguno de los jugadores recibió cheques sin fondo? Cheques sin fondo. Dijo alguno. ¿En alguna oportunidad? Creo que sí, pero ahora... Lo usamos para la campaña de Capital Federal. Entre julio y agosto, ¿hay jugadores que recibieron cheques sin fondo? Desconozco. Bueno, averigua porque me parece que 22 cheques vinieron para atrás. No, 22 no. ¿Cuánto? Me hace correr una época nuestra que no cobrábamos nunca. No estará Sergio, ¿no? No estará Sergio, no, gerenciando San Lorenzo. No. ¡Epa! Déjense la... 22 cheques que volvieron... Sí, para atrás, en el último mes. En total, en lo que va del año, 24. Bueno. ¿A jugadores? Bueno. Sí. Y no solo es... Me llama que ya lo habían sancionado a San Lorenzo. Bueno, me permiten, mientras San Lorenzo resuelve este problema y Bocha averigua, vamos a saludar a una nueva figura de Boca Juniors. Ustedes no tienen problema de contratar jugadores. No, ha quedado demostrado en el tiempo que no. Es más, le sobran jugadores ahora que los podrían tranquilamente repartir. Sí, hay como para armar dos muy buenos equipos, muy buenos. ¿En dónde? ¿En otro club o acá en Boca? No, en Boca vos podés armar dos muy buenos equipos. Bueno, pero Alfaro se tiene que esmerar. No, bueno... Sobre todo con una oportunidad como esta, el sueño de jugar en el club más grande del país, uno de los clubes más grandes del mundo, y bueno, me quería subir ese tren con la responsabilidad que eso implica, y bueno, hoy gracias a Dios estoy acá.
Bien, bien, bien. Franco, jugás en un sector en la cancha, en un lugar donde hace un tiempo bien inestable esa posición. A Benedetto le fue bien, a Benedetto este año no le fue tan bien. Guanchope no termina de encajar y da la sensación que es un sitio en el campo de juego donde, si bien Boca tiene cantidad de gente, vos recién dijiste algo a la pasada, que en Grecia se cortaba las posibilidades de poder jugar porque se fueron de la Copa. Acá también, ¿sí? Boca acaba de irse una Copa, queda Libertadores, que ya bueno, queda muy poquitito, salvo, bueno, Boca si sigue pasando llegará. Acá sucede más o menos algo similar, porque Boca se queda sin un torneo. Pero lo bueno que tiene, que creo que hay una posición, está Hurtado ahora, que no me parece que juegue de lo que ustedes juegan, pero es un sitio donde es para aprovecharlo, me parece, porque daría la impresión que es el único lugar en la cancha donde está medio inconclusa la cuestión. Sí, no sé, yo creo que es un plantel muy parejo. Más allá de este tropiezo que hemos tenido, el grupo ha venido demostrando que cualquiera que le toque lo ha podido hacer, porque contra Patronato el equipo hizo un gran partido y contra Paranaense también, y por ahí no fueron los mismos jugadores. Hoy Boca tiene la ventaja de que en todos sus puestos tiene dos jugadores que pueden competir. Eso también como jugador nos sirve muchísimo, porque hace que nunca te puedas relajar, que siempre des el máximo. Y también cuando tengas un partido flojo, que puede pasar, porque puede ser que no nos salgan un día las cosas, el que entre esté preparado. Creo que eso es una gran ventaja que tiene hoy Boca. Y bueno, yo trataré de amoldarme y acomodarme lo más rápido posible al equipo y estar a disposición para cuando me toque y ayudar de donde me toque. Se supone que este año o esta temporada empieza a jugar Boca con ese esquema que le gusta al Faro, ¿no? El 4-4-2 con un ataque bien de afuera hacia adentro. ¿Es lo que mejor te calza, lo que más te conviene? Sí, bueno, en Unión jugaba de esa manera, en Grecia jugaba de otra. Por ahí es a lo que más acostumbrado vengo, porque estuve 4 años en Unión jugando casi de la misma manera. Y quizás por mi característica también es un juego que me gusta. Me gusta que me abastezcan por ahí de los costados, que me tiren centro, poder asociarme y tener un delantero cerca como para entrar en paredes, hacer la descarga de los volantes. Es un sistema que me gusta, pero también me parece que soy un jugador que se puede adaptar a los otros sin problema. Bueno, en ese sentido los centros es más factible que se lo tiren de la izquierda que la derecha. Boca por la derecha no anda mucho, ¿no? Sí, supone ahora con Salvio, ¿no? Salvia, ahora está Toto. Bueno, si juega de lo que debe... Pero es una cosa que a Soldano no lo vamos a meter en este tema, porque ya hablamos ayer, sí, correcto. Ahora con Salvio está bien, en parejo. El tema que Gustavo, ¿no?, lo haga jugar de delantero. Pero eso es otra cuestión. Edul, ¿usted tiene alguna consulta? No, de la práctica de hoy, Franco, seguramente es la primera, porque fueron aquellos que no jugaron el otro día, pero yo tengo entendido que tenés chances de ser titular con Tevez. ¿Qué significó no jugar con él? Pero hubo entendimiento, es un ensayo corto, pero creo que van a insistir para que el domingo jueguen juntos. Te repito, no lo sé. Sí lo tomé como una gran oportunidad, porque por más que sea un ensayo, es una oportunidad para ir conociéndome con mis nuevos compañeros. Es la primer práctica que por ahí tenemos de fútbol juntos, y si bien en espacios reducidos uno por ahí formó parte ya en los entrenamientos, no es lo mismo. Entonces sirve también para eso, y más allá de los entrenamientos uno trata de achicar los tiempos de conocimiento con los compañeros y trata también de hablar fuera de los entrenamientos, así que son todas cosas que uno va tratando de hacer para, como te dije al principio, cuando le toque, sea ahora o sea más tarde, estar siempre preparado. ¿Cuántas prácticas tuviste ya con tus compañeros? Y yo llegué el sábado y he entrenado todos los días hasta hoy. ¿Y ya fuiste tomando, ya te fueron tomando la mano vos a ellos? Y sí, es la idea, sobre todo yo a ellos, que es lo más fácil, que yo me adapte a ellos, sino que todos ellos se tengan que adaptar a mí. Por eso te decía que más allá de los entrenamientos, uno trata de ir hablando fuera de ellos para achicar los tiempos y que el conocimiento y la adaptación sea mucho más rápida. Es muy fuerte ser el 9 de Boca, ¿eh? Si uno se transporta hacia atrás, es muy fuerte ser el 9 de Boca. No sé si ya se te nota una persona preparada y pensante, ¿no?, a la hora de escucharte, pero si uno empieza
repasa y se empieza a ir para atrás en la historia de los jugadores de Boca, y no hay que irse muy lejos tampoco, es como algo, un rol muy importante que te va a tocar. Sí, bueno, es una gran responsabilidad, como te dije antes, era un tren que pasa una sola vez y había que subirse, y bueno, tomo esa responsabilidad también como un gran desafío, en el cual me gusta, en el cual pienso que estoy en un momento para hacerlo, porque yo tengo mucho para crecer y mucho para darle al club. ¿Qué edad tenés, perdóname, Franco? 24. Ajá. Y creo que el club también me puede dar mucho a mí, entonces creo que haciendo un trabajo conjunto podemos dar rédito en ambas partes. Te vuelvo a algo que estuviste diciendo, pero te la cambio. Vos estabas en Europa, que es donde todos quieren irse, pero claro, después vemos qué lugar de Europa, qué equipo, estabas en un grande de Grecia, digamos, estabas en un, si no es una gran liga, estabas en un gran equipo de esa liga. ¿A Boca dónde lo mezclamos entre los equipos de Europa? Porque está claro que si hay una chance para ir a los 4 o 5 que pelean la Champions, bueno, eso es indiscutido. Ahora, en la mayoría de clubes entre la mayoría de clubes de Europa y Boca, tu elección parece clara. Sí, igual creo que uno no, dentro del país no toma dimensión de la grandeza que tiene el club. A mí cuando salió la oportunidad y lo comentaba por ahí con los compañeros en Grecia, estaban todos desesperados. Qué lindo jugar en la Bombonera, qué lindo Boca, cantaban canciones. Bueno, los compañeros, los griegos, digamos. Sí, los griegos. Griegos, y había de otros países. Tengo un marroquí que me dijo, si lo ves a Riquelme, mandale saludo, decirle que hay un fanático de él acá. Un Vukovic, un serbio, me pidió una camiseta, me dijo, voy a ir a la Argentina exclusivamente para ir a ver un partido a la Bombonera. Son muchas cosas que uno por ahí, cuando está acá en la Argentina, no toma dimensión. Incluso un compañero que ahora llegó, que estuvo en Villarreal, vino a jugar un amistoso, no recuerdo cuándo, y me dijo que nunca había vivido algo así en la cancha como había vivido acá. Entonces son muchas cosas que uno por ahí, como te dije, no toma dimensión, y cuando está afuera y tiene otras miradas, le llama la atención lo grande que es el club. Leí algún título, no me metí en la nota. ¿Tu número de camiseta es por alguna cuestión particular, la 27? ¿Leí algo así? Sí, por mi mamá. Ajá. ¿Y 27, qué refiere a tu madre, Franco? No, bueno, yo no la tengo más físicamente. Uh-huh. Y es un número de nacimiento, el 27 de enero. Y bueno, uh-huh, es una forma de llevarlo siempre conmigo. Lo he usado en Unión de Santa Fe. Y acá tuve la suerte, porque muchas veces cuando se llega ya con el plantel entero y la temporada comenzada, no es fácil conseguir el número, y tuve la suerte de conseguirlo. Mira qué bueno. Decime, ¿sos de familia numerosa? No, tengo una hermana mayor. Ajá. Y bueno, y mi papá. Ah, muy bien. Bueno. Dale todo. Bueno, ya le diste mucho gusto en Unión de Santa Fe. Te fue muy bien, así que ojalá que lo puedas refrendar con esta camiseta aquí en Boca Juniors. Franco, te mandamos un fuerte abrazo, ¿eh? Bueno, Dios quiera que sí. Un abrazo para todos. Ojalá así sea, ¿eh? Para vos y tu familia. Que la pases bien. Gracias. Hasta luego. El señor Franco Soldano, ¿eh? La nueva figura de Boca Juniors. Yo creo que tiene mucha chance de jugar del domingo titular. ¿Qué lugar? Haciendo dupla con Tevez. Hay una idea de que jueguen el domingo los dos juntos. ¿Y Hurtado? Hurtado quizá tenga que esperar ahora. ¿Con suplentes? ¿Cómo? ¿El domingo? El domingo suplente. Sí. No sé. Hay una idea, por ejemplo, que el domingo juegue el Romano de arranque, de Rossi. Perdóname, ¿qué se habló del otro día? De la derrota. De la derrota, sí, por penales. Hay mucho enojo del partido el martes. ¿De parte de quién? De todos. Los jugadores también. Dirigencial, el cuerpo técnico está enojado, está con bronca, está amargado, porque es un partido que no te da revancha. Y es un partido que te deja dudando. Hoy alguien me explicaba esto. ¿Por qué te deja dudando? Y porque vos venís de haber hecho un buen partido de Copa allá en Curitiba. Haces un segundo tiempo como el del otro día. Haces un primer tiempo como el de Huracán. Entonces te empezás a preguntar y empezás a dudar cuál sos. ¿Dónde quedás parado? Es como que lo del otro día te hace replantear. No. Está mal dividirlo así, cuál sos. Boca es eso, es un todo. Claro. Es lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo, lo bueno y lo malo. Lo bueno dura poco, lo malo dura más o menos como lo bueno. O sea, Boca es un equipo normal con figuras estupendas. ¿Sabés por qué? Porque los defectos que tuvo
en el segundo tiempo contra Almagro, los tiene recurrentemente. Ah, claro, no, lógico, no, no lo que le decía tu compañero ahí, de la izquierda. No, cuando pierde el dominio. ¿Le pasa? ¿Le pasa? Claro. Como también le pasa que tiene problemas graves a la hora de generar juego. Sí, es el problema más grave que tiene. Sí, sin duda, correcto. ¿Y Alfaro le reprochó los penales también? En una conversación. Sí, por las formas y las maneras que patearon los penales. ¿Viste que se puede reprochar Alcides en este caso cómo patean los penales? ¿Porque Alfaro se lo reprochó? Nunca hablamos pero de reprochar. Lo dijo sí. No, hablamos de la palabra asegurar. Que alguien me explique cómo se asegura un penal. Y todos lo patean igual. No, pero hay maneras y maneras de errar. Si vos pateaste fuerte y el arquero te lo atajó, y si vos pateaste a colocar y el arquero te lo atajó, es lo mismo. Uno pateó rasante, otro pateó al medio y otro pateó por arriba. Los tres erraron. A vos uno pateó una masa. ¿Te parece otro el mismo castigo el de o el mismo la gravedad del error del de Salvio que el de Hurtado? Hurtado. Pero el castigo Hurtado, no, el castigo, los jugadores mismos saben cómo tienen que patear el próximo. Claro, Hurtado pateó muy mal. Pero Salvio, que es un jugador internacional, no, para que mí, lo patea en Europa... Yo te voy a decir otra cosa más. También lo pongo, que le haya errado al arco... Lo yo ayer hice una defensa futbolística sobre McAllister por el sitio, por la exigencia que le está haciendo a dar el técnico de Boca, también, ¿no? Pateó. Pero McAllister, anunciado. Con poca carrera, claro, oblicuo, claro. A mí no me da que el pie pueda ser cambiado al otro palo. Claro, es imposible, para mí. Bueno, eso ha sido Ortigosa cuando la pelota iba a ir donde la tiró. Así que McAllister también... Y encima media altura... Me da la impresión que lo pateó mal, ¿no? Bueno, cuento, rápido, acá mezclamos un poquito. Hicimos San Lorenzo con la noticia de Di Fonti, que parece. ¿Y qué pasa con San Lorenzo? Yo la información que tengo del lado de... Dijo 22 cheques rebotados en San Lorenzo, que dijo Di Fonti. El plantel está al día, es más, hoy se le depositó el sueldo. Entonces estoy confundido. Yo repito, el plantel está al día. Te dijo tu novia, estoy confundido. Sí, sí, pero eso es un momento, no soy vos, soy yo. Momento de crisis. Claro. ¿Qué es esa? Y tengo una bomba de San Lorenzo. Ah, después de las 7. Suscríbete a mi canal Fabi1711XD. Es lo siguiente. Di Fonti, averigüe más porque ahora parece que está a día San Lorenzo, que los cheques rebotaron y volvieron a rebotar para bien. El plantel, hizo énfasis en el plantel. Capaz que los cheques rebotaron y eran... A proveedores, pero las sanciones lo va a aclarar. Lo va a aclarar. Después, tenemos que escuchar a Gallardo. A Marcelo, claro. Y a Rur. Y tenemos que preguntarle a Rur si alguna vez un presidente lo apretó. No. No, perdón. Si algún presidente lo mandó a apretar. Qué barbaridad. Peor es eso. Jamás. Ninguno. Jamás. Y acá hay más información del resto. Sí. ¿Sí? El lunes sale la lista de la selección argentina. Mirá qué bueno. La Independiente fue el golpazo que se dio en Quito. Señores, ya venimos. Continental, primero linda, con... Linda primera sí, hora, primero linda, con Santiago, amena, ¿no? Con amena. Santiago Silva, se conoció su control antidoping positivo del mes de abril, y hablábamos con el uruguayo, que está tranquilo, que está sereno, que lo tomó de sorpresa, que le estuvo haciendo durante diciembre y enero último un tratamiento de fertilidad, y que bueno, el exceso de testosterona, él aduce que hace referencia a esto, que ya hizo el reclamo y que obviamente se ha solicitado la contraprueba, que está trabajando con la gente y la dirigencia de Argentinos Juniors, que le ha dado la tranquilidad para que obviamente avancen en esta situación, suspendido de forma provisoria hasta el 25 de septiembre. Después hablamos con Franco Soldano, última incorporación de Boca, y bueno, que él obviamente que lo tomó por sorpresa, que no esperaba volver tan pronto, pero que el tren de Boca pasa una vez sola y que bueno, él no quería desperdiciar esta oportunidad de la chance de que juegue. Perdió Federer, lo dijiste. Ahí voy, Mariano. Es increíble. Claro, pero... Es increíble que haya perdido. Vamos con Boquita primero. La chance de que juegue como titular junto a Carlos Tevez es lo que decía Martín Costa el próximo día domingo, y el enojo de Gustavo Alfaro por la eliminación de Boca en Copa Argentina. Además, la eliminación de Roger Federer ante Andrei Rublev. 6-3, 6-4. No, bueno, ¿a quién importa? Esto es... Al mundo del tenis le importa. Octavo de final, ¿eh? No seas atrevido y maleducado. En octavo de final perdió. Mientras los muchachos siguen hablando y no podrá jugar contra Medvedev. Perdió Schwartzman también. Sí, el peque, exacto, con Gajet 7-6, 6-3. Y usted sabe que un día como hoy no le podría perder. ¿Qué pasó? Bueno, un día como hoy, ¿hoy qué día es? Perdóneme, que me tengo que ubicar. Hoy es 15 de agosto del 2019. 15 de agosto. Y sí, hay dos antecedentes que tienen que ver con el fútbol. A ver. Y ambos del año 81. Uno tiene que ver con San Lorenzo de Almagro y el otro tiene que ver con Boca Juniors. San Lorenzo, chao.
Ese día del 81, San Lorenzo Almagro perdió la categoría. Y fue el descenso de San Lorenzo. Mira vos, no me acordaba. Primera vez. Un 15 de agosto. Un 15 de agosto del 81. Y es el único título también que tiene Diego Armando Maradona como jugador de Boca. En el 81, el 15 de agosto, Boca se consagraba como campeón. Así que los dos antecedentes que tienen que ver rápidamente con el fútbol. Después, un día como hoy. Sí, 15 de agosto. Bueno, Julio Palmás, ¿usted sabe quién es? Julio Palmás. Julio Palmás, ¿no sabes quién es? Julio. No, tiene el nombre de técnico de básquet. Es un médico. El doctor Palmás. Palmás. No. Un día como hoy patentó el stent. ¿Viste el stent? Ah, sí. Eso para destapar arterias y demás, para que estén en esa forma. Me gusta la cultura general de Cabildo. Un día para que estén. Todo eso claro, en la cabeza. Dice Raúl. Sí, mira, está bien. Y nació Napoleón Bonaparte. Mira. ¿Qué es No, pues, no, ¿cómo no fuimos? No, pero está bien. Él lo que hace es cultura. Y aparte, él nació. Él cuenta esto y le explica. Y es bueno que nos le explique al oyente, que nos explique a nosotros. Vistiendo un poco de quién fue Napoleón. En 1776 nació, te equivocaste. No, 1769, 15 de agosto, Rur. Emperador francés y estadista. En enero. Pará, Rur, ponete una radio. Hablando de Gallardo. Hablando de Gallardo, de Napoleón Gallardo. ¿Me puede decir que no me interrumpa más? Por favor. Y un día como hoy, para los amantes del básquet. Y las cosas que pasaron. En el básquet, 15 de agosto. Sí, un 15 ¿pero de qué agosto? Año? Del 2004. Claro. Ah, claro. ¿Qué pasó? Juegos Olímpicos. Claro, la Argentina venció a Serbia con lo que se ha denominado la palomita de Manu Ginóbili en el último segundo. Y esa victoria para lo que luego coronarían con la medalla de oro el equipo nacional. Hoy cumple 115 años Argentinos en un día como hoy, me está diciendo. Argentino Junior. Es verdad, Argentino Junior es un día como hoy. El equipo de nuestro futuro presidente. Ah, bueno, sí, claro, señor. Bueno, digámoslo porque si no. Sí. Vamos a ver si vamos a Argentina. Faltan una o dos selecciones. ¿No? Está bien lo que estoy haciendo, bien. Sí, está perfecto. Está bien, hay que acomodar los melones. Claro. Sí, me cerrado ahí, Mariano, porque no les gusta. No tienen cultura, no tengamos pibes, miedo. ¿Eh? No 15 de agosto, mira todas las cosas que consiguió mi amigo. El técnico metió cambios en el equipo. Vos metés dos desde tu freezer. Sale la nueva Schneider roja. Sale la nueva Schneider negra. Salen más sabores. Lo de hoy, sí. No es definitivo, es un ensayo aprovechando que son los que no jugaron el martes. Andrada, no es definitivo. Buffarini, Gols, Izquierdos más. Fabra se fue ayer a Colombia porque va a ser papá en estas horas. Mira. Y tiene previsto, si sale todo bien, regresar el sábado a la mañana aquí a la Argentina. Marcone, Reynoso. ¿Esto si juegan el domingo significa que no juegan la Copa? Yo te acabo de decir que esto es lo que probó hoy. Ah, correcto. El domingo va a jugar De Rossi. Ah. Y puede que alguno de estos juegue con alguno de los que jugaron el otro día. Pero hasta el sábado no lo van a definir. ¿Hizo alguna evaluación el técnico individual? Sí, hay rendimientos muy bajos. Hay dos casos puntuales. ¿Zárate cuál? Guanchope. Los dos puntas ven que están muy bajos. Sobre todo Zárate. O sea, ¿cuánto Zárate, te lo, hace un año te lo digo. A Zárate te cuesta hacerle entender, pero hoy alguien me dijo... No, la esencia es esa, es imposible. Algo así. Sí, claro. Algo así. Y en eso lo aventaja McAllister. Guanchope jugó mal, pero Guanchope, a ver, es el 9 que necesita que le lleven las pelotas. O sea, ¿qué se le qué más? Hay que entender también que el equipo no jugó para él. De hecho, las dos de Guanchope son jugadas que él se tira a la izquierda para tratar de entrar en juego en cosas que no son suyas, más un desborde que una definición. La de Fabra que el primer palo. Tiene mejor promedio de goles, porque Guanchope el promedio de gol que tiene Boca es muy bueno, muy alto. Muy alto. Más goles que grandes partidos así en contra del juego. Bueno, repito lo de hoy. Andrada, Buffarini, Gols, Izquierdos más. Villa, Marcone, Bebelo, Reynoso, Obando. Pero es característica de los 9 últimamente en Boca. Tienen goles, no buenos partidos. Tevez y Soldano. Uh-huh. Este es el equipo. Creen que todavía a Hurtado le falta. Como que a Hurtado tiene que hacer un proceso lógico, es chico, tiene cosas. Yo Hurtado lo veía por los costados, de su, hasta con su forma de jugar, no de wing, ¿no? No lo veía nunca ahí entre los centrales metido a los ponchazos. El último jugó, pero... ¿Sí? Pocos partidos. Pero no. Está claro que lo suyo es la velocidad y la diagonal. Sí, claro, por eso. Para jugar con dos delanteros generalmente. Exacto. Y lo último, por ahora, por una iniciativa de las mujeres asociadas al club de fútbol argentino, el domingo en varios partidos, en la de Boca seguramente, la voz del estadio la van a hacer dos chicos, dos nenes, un varón y una nena. Ajá. Teniendo en cuenta que el día niño, claro, correcto. Ah, la reserva se juega en la Bombonera. Muy bien. Bueno, tenemos que ir temprano. ¿A
¿A qué hora, Mariano? Porque eso generalmente lo ponemos... 5 de la tarde, creo que es el partido. Sí, igual es un rato antes. Vamos, es como 5, siempre Boca lo que busca es una horita entre el partido preliminar y el de primera por el tema de la cancha, por si hay que acondicionar algo. Así lo más lindo del fin de semana es lo que va a suceder con los capitanes en todos los partidos. Sí, señor. Eso es una iniciativa de Superliga, ¿no? Muy bueno. Sí. Muy bueno. Van a entrar con dos camisetas, abajo con la que van a jugar, arriba una camiseta que tendrá un agujerito a la altura del pecho para hacer así un homenaje al Tata Brown. Yo sabía que a este grupo me iba a dar la derecha. Para mí es de lo mejor que se ha escuchado. El homenaje de esa forma, sí. Muy, muy creativo. Está, muy bueno. Bueno, vamos, ¿ya pasó Boca? Sí. Sí. Perfecto. Señores, hacemos una cosa. A ver. ¿Qué hacemos? Vendemos 2 minutos. Quien dice 2 dice 3. Y se escucha y quien dice 3 dice 4, ¿no? Se escucha la palabra aquí de Marcelo Gallardo. ¿Contra? Y por supuesto va a reconocer que 2 presidentes a Rulo apretaron. ¿Dos? No, no dijo que ninguno. Ya venimos. Errores, así que somos prudentes en ese sentido. No, tampoco generamos especulaciones, ¿no? No hay tiempos precisos para uno y otro. Las lesiones a veces tienen esas pautas diferentes. Y bueno, con respecto a Nacho Escocco, está mejor, lo veo muy bien, ha evolucionado bien, se ha entrenado con normalidad en todo este tiempo y cada vez se lo ve mucho más suelto y más seguro. Después, bueno, claramente no es lo mismo verlo en un entrenamiento que verlo en un partido ya de características diferentes, ¿no? Con lo que eso significa. Pero va a estar en la lista de concentrados, sí, va a estar y a poco veremos en qué momento, si tiene minutos o no, eso lo decidiré yo en cuanto a lo que crea que necesita el equipo. Aquí Marcelo para Cross Continental, sé que vivís el día a día, pero te quiero consultar por mañana. No, mañana. Sabés que vivo el día a día, pero me querés consultar por mañana. No, mañana no, más lejos me voy a ir, más lejos me voy a ir. Entonces... Porque Pablo Díaz no está en la lista, por eso me voy más lejos. Ajá. En el futuro... ¿En qué lista está? No está en la lista de concentrados, por lo dicho. Ah, sí. Sí. No está. Sí, por eso. En el futuro, en igualdad de condiciones, ¿es utópico pensar una lucha bien entendida entre Martínez Cuarta y Pablo Díaz para ese lugar, como titulares? Pablo Díaz, con todo lo que pasó, que llegó, lo pediste y todo, ¿podría pelear un lugar como titular? Es que si yo no, si no registrara un jugador que llega a River para pelear por un lugar, directamente no lo pediría. No estaría dentro de mis planes traer un jugador que no venga a querer ganarse un lugar. Ahora, después hay que demostrarlo. Después hay momentos de adaptación. No todos los jugadores que han llegado, que vinieron, han tenido la posibilidad de jugar rápidamente o entrar en el equipo rápidamente. Pablo Díaz, que viene, acaba de llegar, tiene unos 10 días con nosotros, todavía está en proceso de adaptación. Ni casa todavía tiene. O sea, imagínense que tiene que instalarse con su familia. Hay un proceso de adaptación. Hay algunos que vienen y por alguna necesidad, cosa que también ha pasado durante mi gestión, han llegado y han jugado, porque hemos tenido la necesidad. Y hay otros que bueno, primero tienen que hacer una adaptación, tienen que entender cuáles son las formas nuestras, tienen que agarrar ritmo de entrenamiento, tienen que empezar a sentir lo que nosotros, de la manera en la que nosotros nos preparamos para jugar. Bueno, todo eso son procesos. Tal vez mañana, ¿por qué no? Si para eso traemos jugadores para que peleen en un lugar, no para que miren desde afuera. Después, yo soy el que elige quién juegue y quién no, de acuerdo a lo que vea y a lo que vaya evaluando en el día a día y en base a los partidos que juguemos. Bueno, ahí te contestó. Te la hizo larga a propósito para no dejarte pegado, porque te dijo, si yo traigo un jugador, es para ponerlo de titular. Así que la pregunta que le hiciste de Martínez Cuarta o Paulo Díaz para acompañar a Pinola, en vez de decirte, me estás preguntando... No, dio toda esta explicación interminable, ¿no? Todo muy bien, pero si en 2 meses el titular indiscutido es Paulo Díaz, después no digan que pregunté. Pero si el señor Gallardo lo trajo justamente para jugar, que pelee un lugar, puede jugar como no.
pero es para ser titular que lo trae. Como Martínez Cuarta juega para ser titular, fue promovido para ser titular, sí. Pinola fue traído para ser titular, y en su momento Maidana fue traído para ser titular, y así. Sí, usted... pero cuando vino Carrascal, ¿vino para ser titular o para de a poco ir potenciando un juvenil? No sé, que está, se le veía más potenciar. Que claro que es para armarlo. Claro. Pero a Pablo Díaz, en juego de selección, vos lo traes para ser titular. Pero muchas veces... Marcelo, usted, escuchen, la respuesta la tenés que escuchar, dijo... Traigo jugadores para pelear por ser titular. No dijo a nadie. A ver, yo entiendo lo que ustedes dicen, pero a nadie le decís, bueno, vení que vas a ser titular. No, claro, por supuesto. Pero después te lo tenés que ganar en el día a día. Porque, a ver, cualquier técnico, Marcelo puede decir, bueno, Pablo Díaz lo pienso para en 3 meses cuando se ponga no, bien. Pero, lo van a... no, no que le asegure la titular. Si juega mal, no lo va a poner. Claro. Pero a Pablo Díaz vos lo traes con más chance de ser titular que a Carrascal. Sí, sí, bueno, claro. ¿Salvio vino para ser titular? Sí. ¿Qué? Salvio. Sí. Soldano vino para ser titular. Y yo creo que por el pedido, sí, por lo que hay, que se fue Benedetto y que Ávila todavía no está acomodado, yo creo que vino para ser titular. Vení, si no lo pide. ¿Hurtado llegó para ser titular? No, no sé. Bueno, entonces... Igual yo no... A ver, estamos hablando de Gallardo, yo no sé Alfaro cómo actúa. No, yo quiero decir una cosa. Muchas veces delante del micrófono, correcto. Está bien lo que dijo Marcelo, se dice una cosa. En la interna se dice otra. Ah, Marcelo miente. Yo no dije que mienta. Yo no dije que mienta. Si no me deja Marcelo terminar es muy complicado. Le dijiste mentiroso a quien te aporrea. Si no me deja terminar es muy complicado. Yo digo esto. A veces, y está bien... ¿Donofrio te apretó? No, nunca, jamás. Yo digo esto. A veces los protagonistas... ¿Aguilar te mandó a apretar? Juan, jamás. Depende. Yo digo esto. Si los protagonistas, que está bien, esconden... Porque a veces tienen que esconder y está bien. No era Santino. Dicen una cosa que no, correcta. Está bien, no, vos como periodista lo tenés que delatar eso. No, pero... No juegues el juego. Oiga, tu amigo Castillo, estaba enojado, algo que yo comparto. No, ustedes le hacen el... Sí, ustedes amigo, le hacen la... esconden la verdad, adentro dicen ustedes otra cosa. Le hacen, lo de, me escuchás un segundo. Ustedes le hacen la segunda y ustedes están para contarle a la gente todo. Yo conté todo acá, lo de Pinola, de la nueva lesión. Yo lo conté hace una semana. Pero usted no justifique que hace bien en guardarse algunas cosas el técnico. Usted tiene que ir en contra de eso. Usted no se ponga en técnico. No. Porque seguro que el técnico piensa, yo le escondo para que no se aviven los rivales, etcétera. Pero usted tiene que ir en contra de eso. Pero, perdón, hace... ¿Digo bien? Así ¿dónde como, la nueva lesión a todo esto? Así como acepto que muchas veces no sabemos erramos los equipos, hay que decir también que últimamente la información llega. La información llega. Cuidamos los equipos para la gente que quiere saber... Mucho antes de la planilla, ¿no? Mucho muchas antes. Veces. Muy bien eso. No, simplemente es nuestro trabajo, es la cosa que hay que hacer. Correcto. Y bien pago está. Respecto a las lesiones... Usted sabe que si lo echa se lleva toda la radio, ¿no? No sé, yo no lo sé. La no manzana. Sé, yo vivo el día a día, trabajo, no sé. No sé. Tampoco se lleva toda la radio, tampoco es un mérito llevarse esto, ¿no? Porque la verdad que es un edificio no sé, tanto descuidado. Yo vivo el día a día, Mariano, no sé. ¿Qué haría si le dan el este edificio? El Ministerio sin conexión, que usa un verbo también. Yo acá hago cocheras. Ajá. Yo acá haría cochera. ¿Usted qué haría? ¿En el estudio, Mariano, o en...? Bueno, la gente necesita... Sí. A mí me gustaría explotar el de al lado. ¿Lo vieron para el...? Pero, literalmente. Sí. ¿Explotarlo como al lado de la izquierda? O explotarlo. Ahí a la izquierda, ahí a izquierda estaba Radio Libertad. Claro. Yo era trabajado en Radio Belgrano cuando era bajo. Ah, mira. Mm. Bueno. Era la extensión de... Tenía una pequeña incomodidad. O sea, pero te queda una calle en el medio. Claro. La gente puede cruzar. Bueno, perdón. El shopping de Coronel Díaz, sí, es el shopping, ¿no? No sigue. Sí. Ahí sí, sigue. Por arriba. Por abajo. Pero si querés también podés cruzar la callecita. ¿Qué es no, cuál es? Arenales. Si querés la cruzás también. Tenía una pequeña... Podemos extender. Ahora que me acordé, tenía una pequeña complicación en el estudio de Radio Belgrano abajo. Que era que... ¿Había algún roedor? No, bueno, quizá alguno llegó. No había señal de celular. Una pequeña complicación para la radio. Para hacer una radio, claro. Bueno, quedan más títulos del campeón de América. Apúrese. Sí, es una hora que está hablando. Escocco está concentrado. No juega desde el 17 de marzo. Hace un año que no juega un partido de 90 minutos. Hoy lo vieron muy bien. Esta semana estuvo trabajando realmente muy bien el X-News. Hay gente de San Lorenzo que se enojó con la información de Di Fonti. Ya voy. Bueno, Escocco y Prato van a ir al banco de los suplentes. Uh-huh. Que es la noticia de la lista. Son 18 concentrados. Y me da la sensación, creo que mañana lo va a confirmar, que los titulares van a ser Borré y Suárez. El día sábado ante Racing. Y
Yo tengo el equipo de Armani, Montiel, Rojas, Martínez, Cuarta, Casco, Pinola no está obviamente, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Palacios, Carrascal, Borré y Suárez, los 11 de River el día sábado. ¿Cómo está Poncio? Poncio, ahí. Suscríbete a mi canal Fabi1711XD. Es para largo lo del capitán de River, que veremos qué es lo que pasa en el futuro. Y quiero contar lo de Pablo Díaz, no llegó el transfer todavía. Todavía no llegó el transfer. Creen que va a llegar para el partido con Cerro Porteño la ida, ahí estará el chileno seguramente. Va a debutar en River oficialmente con Talleres, ¿sí, Martín? Se durmieron cuando lo pedí el transfer. Esto es para vivo, se va siempre. Ajá. ¿El transfer cómo se pide? Che, Lucas Romero. Rápido. ¿Dónde está Lucas Romero? Martín, pero déjame decirle. Esperando que lo habiliten. Yo digo esto, ¿por qué te preocupás tanto por River si tenés un problemón en Boca? Todo ¡Problemón! ¿Qué es el problema? Un quilombo terrible. En la misma instancia la copa. El último problema lo tienen quienes están, yo no. No sé, te escuché mal, porque no partido, mano, estaba mal, Martín. No lo siento. Estabas mal, no sé. Te preocupás mucho por River, te agradezco por el campeón, pero preocupate. ¿Por qué se demoró el Bueno, de enseguida le va a contar Gustavito Medina por qué Lucas Romero no puede jugar en Independiente. Es una locura esto. Llega. Bueno. Pero sí te voy a contar que hay una decisión dirigencial respecto al mercado de pases. Señores, San Lorenzo se enojó con Pablo Di Fonti porque dijo que 22 cheques rebotaron. Pongamos nombre. Yo le repito, tengo la información que el plantel está al día, es más, hoy cobraron el sueldo y que no hay ningún tema. Va a volver Di Fonti al éter, ¿eh? Sí, porque tiene que defenderse. Así como vuelve, se baja. A ver, Edul. Que todos los cheques están cubiertos. Claro, lo que pasa es que se están enojando porque dicen, no, el plantel está al día. Fue un error administrativo, pero Pablo no dijo que... dijo que los cheques estaban de vuelta y estaban de vuelta. Si es un error administrativo, si lo subsanan mañana, no es que está mintiendo, sino que por ahí es un anexo, una explicación oficial. Muy bien, perfecto, muy bien. Señores, ya venimos. 19.32. 13 grados, 4 décimas la temperatura. Muy bien, esto es Club Continental hasta las 8 de la noche. Pablo está ahí, Di Fonti. Pero por supuesto que... Qué malos son los teléfonos. ¿Dónde está? Ahora arriba. En la calle. Ahí está. En la calle. Bueno, hay repercusiones con lo que usted dijo. Yo me reafirmo en lo que tengo, que hubo cheques devueltos que no tenían fondo. En los últimos dos meses, entre julio y agosto, 22 cheques. Las inconsistencias fiscales no solo tienen que ser con jugadores. Pueden ser con cualquier persona que trabaja en el club. O sea, vos das cheques y vuelven. Si no lo quieren aceptar o si... En San Lorenzo dicen... Yo lo que te puedo asegurar es que el plantel está al día. El plantel. Acá el tema es que las sanciones, entre comillas, porque recordemos que San Lorenzo fue sancionado por no pagarle a los jugadores y al final esa sanción no existió. Teóricamente la primera que vuelvan a fallar... Igual en las redes sociales ya está la lista de los cheques, sí, digamos, nadie puede decir. Suscríbete a mi canal Fabi1711XD. Plantel. Lo otro me dicen que tiene que ver con un descubierto del Banco Provincia, pero que esos cheques fueron saldados todos. No importa si fueron saldados, perdón, yo dije que fueron devueltos. Si los saldaron ahora, yo no tengo nada claro. Los cheques fueron devueltos. Claro, bueno, acá la información que dio Pablo es corroborable con... Claro, Pablo dijo que hubo cheques rebotados. Después, o sea, sí, después lo subsanaron. Después puede haber una explicación oficial que subsana el error. No, pero por ahí algún amigo de San Lorenzo que puede pensar que fue parcial su información. No. Es decir, parcial me refiero al decir que fueron rebotados y por ahí alguien dice, che, contá que fueron subsanados también. No, bueno, la información que... ¿Me entiende lo que digo? Sí. Pero ¿cómo no lo voy a entender? Perfecto. Supuesto, si ahora fue subsanado, el cheque fue rebotado en algún momento. Porque sí, si sí, fue claro, subsanado claro. Ahora... Claro, pero debe... A ver, aquella persona se comunicó con nuestro coordinador general, el señor Raúl Rivelo. Sí, a mí también, conmigo también. Con usted también se comunicó. Bueno, lo que deben estar diciendo es esto que le digo. Bien, usted dio... ¿Me explico? Pero... Está bien. Debe estar pidiendo que le redondee esa información diciendo, bueno, mire que lo subsanamos. Está bien. Si ellos dicen que lo subsanaron, está perfecto. La información que yo tengo es que vinieron 22 cheques de vuelta. Eso fue lo que dije. No dije nada más.
A mí lo que me dicen es que esos cheques están cubiertos. Claro, bien, pero pueden tener razón los dos. Está bien, ahora están cubiertos. En el momento, si están cubiertos ahora, en un momento estuvieron descubiertos. Muy bien. Te dije que hubo descubiertos. Bueno, mi amigo, gracias, ¿eh? Por favor. Muy bien, Pablo Di Fonte, ya está. Le dijo a la cara a Rivelo. Le dijo a su amigo. Decirle a tu amigo. Ya está. Decirle. ¿Y le respondió su amigo? Todavía no. Todavía no. Bueno, debe estar preparado el programa esta noche. No sé quién es. No sé quién es el amigo. El amigo Raúl. Al aire sale acá. ¿Quién es el amigo? El amigo Raúl. El Turcolía. No, no, la televisión. Bueno, señores, vamos a hablar de Independiente. Hablemos de Independiente. Mariano, te iba a decir una decisión que por lo menos hasta ahora es firme de la dirigencia de Independiente. Becasese quiere a Rafael Delgado y quiere a Nicolás González y la dirigencia no quiere incorporar más nada. Nicolás González, el chico que está en Alemania. Exactamente, el de Stuttgart, que vino a jugar los Juegos Panamericanos. La dirigencia Independiente no quiere desembolsar un peso más. Ya gastó 15 millones de dólares en este mercado de pases. No alcanzó ni siquiera... ¿No se apuró con alguna incorporación y se comió a Nicolás González? Sí, él lo quería. A Nicolás González siempre, siempre lo pidió. Lo que pasa es que sale 8 millones de dólares. Yo creo que lo que sucedió en Independiente fue... Lista de planes A para refuerzos. Eran todos interesantes. Sí, Menossi, Alexis McAllister. Alexis. Sí, Lioti que a Independiente le sirvió. Sí. Ahí apareció Nicolás González. Cuando aparecieron esas negativas... Dámelo, dame este. Los primeros que surgían eran aprobados. Llegaban. Y yo creo que, vos que dijiste, si se apuró, sí, yo creo que sí. Sí, yo coincido. A ver, lo que pasa es que también se apuró. Chávez, por ejemplo. Chávez de... Puntualmente. Chávez de Aldo Civi. No jugó ni un minuto en Ecuador. Ahora, el partido de vuelta. Era muy difícil para varios equipos, era bravo contratar un centro delantero. Chávez había jugado bien en Aldo Civi. Y no es centro delantero. Y no es, fue últimamente, nada, ¿no? Fue en Aldo Civi. Vino claro, como ahí. Tal a Independiente. Contra River nos gustó, ¿te acuerdas? Sí. El 1-1. Sí, pero sí. Lo cierto es que de los 5 que llegaron, 2 no pudieron jugar la Copa, otros jugaron muy poquito, Roa jugó 10 minutos, Chávez jugó 50 minutos, menos de una hora, y bueno, Lucas Romero todavía se espera por su habilitación, teóricamente tiene que llegar en estas horas y debería estar para jugar el partido con Estudiantes. Todo tuyo, Roa, pero el día de afuera, correcto. No lo de comprar. Roa iba a llegar, llegó con la aprobación de Becasese, pero no fue pedido por Becasese. Lo de Roa era de Holland, puntualmente. En aquella reunión previa a todo el lío de Colombia, se reunieron los dirigentes con Holland y uno de los nombres era Roa. El otro era Senesi, eran nombres caros. Pero Roa era un gusto de Holland, iba a llegar igual. Y lo que pasa es que yo creo que el problema que tuvo Independiente fue que no tenía plata. Y después aparecieron los inversionistas. Sí, sí. Que hoy ya igualmente, o sea, está bien. ¿Quiénes son los inversionistas independientes? Algunos amigos, algunos ex dirigentes, o dirigentes. Dirigente más que sí, Holland había marginado que estaban y dejaron costado. De poner dinero. Independiente tiene una cúpula dirigencial que es en los sindicalistas, digamos, y había empresarios. Con la salida, con la estadía de Holland, él había pedido la salida de los empresarios. Y la dirigencia se había reducido a tres personas. Hugo, Pablo y Maldonado. Volvieron los dirigentes que habían aportado dinero antes. Y están volviendo a poco. Están volviendo a poco. No es que se han vuelto, pero están volviendo a poco. Y compraron a Romero y compraron a los últimos. A los de Roa también, que tuvieron que apurar porque no. Suscríbete a mi canal Fabi1711XD. No, se supone que es... supone que prestan la plata prestan club y la plata, el club compra club. Y el club se devuelve después. Al club, y se son jugadores de los dirigentes. Y se supone que sin intereses. Bueno, eso no lo sé. Pues usted está diciendo, se supone, espero que sea así. Pero a mí me choca que compre un dirigente jugador. En un momento en Racing, ¿verdad, Esteban? Lo que pasa es que Molina, en la época de Molina, Coborno, Molina y Podestá, que ellos compraban un jugador... Auche, me parece. Sí. Auche y alguno más. Y lo dejaron en Racing. Racing no tenía plata para traer a esos jugadores. Y seguían siendo de lo esos... Lo que pasa que después, lo que dice Mariano, es que es un límite muy fino, porque después, si ese jugador juega o no juega para los intereses del que puso la plata... Bueno, pero lo que está mal jugar... es eso, entonces. Bueno, eso es lo que está esa mal. Esa parte. Y bueno, ese siguiente paso. Ese siguiente paso... A veces, lo de gente pone porque no tiene un peso el club. Claro, pero están planteando diferente lugar. No son jugadores de los dirigentes. No, los dirigentes le prestan la plata al club. Hay que comprar a Roa, no sé, ¿cuánto? 2 millones y medio, bueno.
yo presto ese dinero al club y el club lo compra. Antes sí se usaba que el dirigente era propietario del jugador y lo prestaba al club, y ahí sí hay interés. Eso que dijo Ariel, lo anterior de Auche y demás, había sido así. Los, los dirigentes se quedan con un porcentaje. Claro, eso está mal. Porque si el técnico no lo pone, lo puede matar. Yo conociendo la cabeza del dirigente, no conozco el del mundo, no, pero ambicioso, y me parece que no es lo ideal, ¿no? Por eso lo preguntaba. Bueno, sí. A ver, no quieren gastar más dinero. O sea, ni Delgado, ni Nicolás González, ni Claudio Bravo. ¿El lateral izquierdo? Sí, el de Defensa y Justicia, el ex central. ¿Quién está? ¿Sánchez Miño? Sánchez Miño y Gastón Silva, que hoy Gastón Silva está jugando. Y yo digo esto de Gastón Silva. Usted no lo quería, Gastón Silva. No, y hoy tengo usted que lo quería fuera de Independiente. Sí, yo creo que había hecho mérito para irse. Hoy tengo que decir que levantó muchísimo su nivel. Correcto. Y voy a decir algo respecto a esto de Barbosa. Hoy Silva no ha hecho méritos para salir. Y Barbosa es una incógnita. Es un jugador que trajo BKC, que lo quiere. Ubícame a Barbosa. Barbosa, Alexander central, Barbosa, correcto. Pero la verdad que... Esa es bien del técnico. Esa es de BKC. Ese fue el primero que llegó. Una semana corriendo una plaza, pero después firmó el contrato. Sí, no, de verdad. No sé qué quiere decir que estaba corriendo una plaza. Nadie lo llamaba para firmar el contrato. Llegó una oferta de Flamengo y ese día tuvieron... Muy bien, se entrenaban en una plaza. Independiente se tuvo que apurar para ir y decirle venía a firmar porque se iba. No llegaba Independiente. Para el día lunes no va a haber visitantes, la gente de Estudiantes y la gente de Independiente no se pusieron de acuerdo en la reciprocidad. Independiente podía llevar gente si después recibía gente de Estudiantes en algún momento cuando le tocara jugar, pero no va a ser así, no va a haber visitantes en La Plata, del equipo todavía no se sabe nada, sí que se habilitan Lucas Romero va a jugar, que lo más probable es que Barbosa juegue. Y que Domingo Blanco va a ser titular. Hablando de Domingo Blanco... Vino acá, ¿no? Al piso, hace un ratito. No, pero va a hablar, pero estuvo hablando hoy en conferencia de prensa junto con Abuel Esteves en su... Muy momento. Bien. Lo escuchamos. Ya sabes lo bien que canta. Nicolás Domingo canta, no, pero... divino... Domingo Blanco. Que bien afina, la verdad. Es impresionante. Si juega como canta, te digo la verdad. Impresionante. Y vos casi juvenil tienes. Sí, para mí si lo buscan como Domingo y Esteves. Sí, probablemente Esteves, ¿no? No, oye, pero es una confusión. ¿Tampoco? Vale, está confundido Independiente, Paradiso. Está bien. No se puede creer. Che, muy bueno, ¿eh? Cantantes bárbaros, ¿eh? ¿Sabes qué falta, no? César. César Banana. Lo ponemos de 9, Mariano. Estamos buscando 9. Y está lesionado, claro. Hay jugadores que no están bien. Mirá que ustedes no tienen 9 para tirar al techo, ¿eh? ¿Cómo no tienes? Sí, no. Oh. ¿Lo que maté? A ver, quiero escuchar cómo forma el domingo. El con los 9 tenía Racing, me parece, dio la vuelta olímpica. ¿Qué tenía? Me parece, sí. dos meses. ¿Qué en casa, todavía? No en casa. Internacional nunca. Digo que tenía porque tiene un 9 más que Reñero. Lo mismo. ¿Y juega el sábado? Reñero va al banco. ¿Y Saracho? ¿Usted quiere meterse en informe de Racing? No, le pregunto nomás. Como Costa le pregunta a Rubio. Saracho, tengo 9 títulos. Más que lo que tiene Racing. Me parece que tiene que agarrar los libros. Tenés razón, la copa de leche no será contenta. Perdóname. Pero no hagan un programa burdo. No hagan un programa burdo. Durante 30 segundos perdiste la conducción. Durante 30 segundos perdiste la conducción de todo eso. Sí, correcto. Me apareció un ring en medio de un programa. Jamás en 22 años y medio de carrera de Tengo le faltó respeto de esa manera Independiente. No, de ninguna manera. ¿Usted tiene 22 años? ¿De qué carrera? ¿Carrera de qué? He empezado a correr a los... ¿Cómo tiene 22 años en esto usted? Con Paradiso trabajamos juntos hace 15. Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¿Cómo más? 17 años. Sí. Así que bueno, ahí tendría 5 más. Igual empezó con el box, todos sabemos que el boxeo. Empezó con el boxeo. En ese momento era un especialista de boxeo, sí. Sí, trabajaba con el señor Carlos Irusta, quien le manda un abrazo grande, por supuesto, ¿no? Mira, que cada vez que lo veo al árbitro Shakir, lo veo a él. No sé, por ahí no se parecen, pero para mí son iguales. No, es igual, yo más se lo dije. Bueno. O sea, ya lo sabe el señor Irusta. Muy bien. Terminó Independiente, ¿no? Ya está. Sí, voy a escuchar los 9 títulos de Racing. Señores, Paradiso es el hombre de la academia. ¿Hay alguien más importante en Racing que usted? De los periodistas. No es algo que me corresponda dar a mí, decir a mí, Mariano, por favor. Me pone en una situación... Lo digo yo. Hay periodistas más importantes. Es el uno. Es el uno, sí. Hay periodistas muy importantes. Y no se encontró el segundo y el tercero, aparentemente. Bueno. El segundo sí, el segundo puede ser, el tercero no.
ni el segundo tampoco, para eso. Bueno, entonces con esta responsabilidad les digo que título número uno en Racing es que Díaz se queda afuera por bajo rendimiento, afuera del Chelo Díaz. Ah, mira. Y vos lo venías adelantando, ¿eh? Que se podía dar. Sí. Que Coudeno lo veía bien y sí. que el hecho de que haya bajado el rendimiento desde hace rato, desde antes de que Racing haya salido campeón. Porque el mejor Chelo Díaz se vio en el primer semestre de Racing campeón. Ya después de la operación de menisco que tuvo en enero, el Chelo Díaz no volvió a ser el mismo. Le costó. Y ahora paga. Título número 2. ¿Cómo lo reemplaza el Chelo Díaz? Con Nery Domínguez de 5 y con Orbán que vuelve a la cueva para jugar al lado de Cigali. Está bien, no está mal, ¿no? No. No, porque además Coudet tiene como una obligación moral con Orbán. Lo sacó en un buen momento. Fue en un momento en donde Orbán le estaba respondiendo. Claro. Pero volvía a Donati, tenía respetado a Donati, y Orbán terminó saliendo. Entonces, siempre sintió el Chacho que Orbán le tenía que dar una oportunidad. Le llegó. Va a jugar. Saracho no está a 10 puntos. Tercer título. Talalgia. Le duele, le molesta. Probó, se puso los botines, pero no respondió como él quería y como el cuerpo médico también quería. Me deja que diga que para mí, yo se lo dije acá hace un tiempito, aunque los médicos digan talalgia, tenga fascitis plantar. ¿Sabes que un médico me dijo que es casi lo mismo? El casi no lo entendí, pero digamos que es la misma zona. ¿Qué puede ser ocultar una para decir otra? Que generalmente la fascitis plantar dura más la recuperación. Claro. No sé, bueno, yo lo que digo es que los médicos le vienen diciendo a Coudet que lo tiene que parar. Esa no es la lesión que en algún momento lo atormentó a Riquelme. A Riquelme es la misma, claro. Claro, ¿no? A Riquelme. Los médicos le dicen a Coudet que tiene que parar 20 días y Coudet dice que no puede parar durante ese tiempo. Entonces lo van infiltrando y cada vez le duele más. Lo que pasa es que lo infiltraron 3 veces. No hay muchas ganas. ¿Está bien que un técnico se imponga de esa forma, Juan? No, pero pasa. Que haga... No, pasa mucho. Antes pasaba mucho más. Sí, viejo, pero están arruinando un jugador. Bueno, pasaba mucho más y así terminaron algunos futbolistas. Claro. De mayor edad, con las rodillas. Después está la otra que el jugador... yo no me acuerdo cómo fue la de Bati, ¿no? La verdad que... No me acuerdo, pero por ahí él, por el afán y la ambición de jugar a ese goleador, por ahí él pedía, pichicateame, haceme esto, haceme lo otro, y después quedó arruinado. Él dijo entonces, una cosa que te pida el jugador de fútbol, ajá, pero vos que te mande a la carnicería a un técnico, no me parece bien. En América, bueno, en Argentina, no sé, otros lugares, era más habitual que en Europa. En Europa muchas veces mandaba al médico. Claro. Médico, y el médico, a ver, yo recuerdo mucha plata la que un esguince de tobillo. Que acá, a ver, es una semana, la otra semana te infiltran o te hacen el estribo y a la cancha. Y además del profesionalismo... Tuve 3 meses, ¿eh? El profesionalismo de Europa o la seriedad de Europa debe estar también, que hay clubes que, bueno, vas a ese jugador, lo reemplazas por otro, porque ahí hay, siempre hay... Sí, pero... No, es una forma de ser, entiendo. Sí, sí, una forma de proceder. Es una manera de comportarse. El médico tiene mucha preponderancia en las decisiones. La de Simeone con Diego Costa en una final de Champions, claro. Que... Estaba desgarrado, lo quisieron hacer jugar igual, duró creo que 10 minutos. ¿Pero es una oración en conjunto o vos decís que fue de la idiosincrasia del Cholo? Y... Yo creo que una final el jugador tampoco se la quiere perder. O tenés la de Di María en la final del Mundial. Que él quería, y el médico y el técnico le decían que no. En el médico una carta del Real Madrid que le contó. Bien. Bueno, Saracho para mí al banco. Cuarto título... Yo les voy a dar un equipo y después le voy a decir qué tan satisfecho quedó el técnico con la prueba que hizo. Arias en el arco, Pillud, Cigali, Orbán, Soto, Domínguez de 5. ¿Qué de la vida de Mena? Mena va a ir al banco de suplentes. Correcto, ¿de 8? Está recuperado. De 8 a Solari, Pulpo González por Saracho, Rojas por izquierda, López y Cristaldo. El equipo que ayer jugó, porque hoy hace un ratito hizo una práctica, pero todo mezclado. No paró ninguno. La práctica fue la de ayer. Y Juan, te diría los suplentes de la reserva, ni siquiera de la reserva. Empataron 1-1. No quedó muy conforme que digamos el Chacho. O sea, que lo puede cambiar. Me dije, por eso mismo, ¿no? Yo no me la juego con este equipo todavía. Para mí puede haber alguna variante más porque no quedó conforme el técnico y hasta me dijeron que está bastante disgustado con la práctica y con la semana que está teniendo Racing. Traigan la planilla que Arielito quiere hacer alguna modificación. Raulito, trae la planilla para el fin de semana. No, gracias. No, perfecto. Sí. 2. 5.
le decía, Casierra le hizo el gol ayer jugando para la reserva, Casierra se va. 6, Zitanich, una distensión en el isquiotibial de la pierna derecha, el isquiotibial del semimembranoso. ¿De dónde? ¿Qué? Semimembranoso. Ese isquiotibial, son tres isquiotibiales. Ese creo que es el que se usa para la aceleración. Digamos. Ajá, mira. Afuera Zitanich, distensión, casi desgarro. 7, Donati al banco, Mena también, como te decía antes. Y 8, porque la 9 era la de Casierra, ¿cuántas le dije? 8 o 9, me parece. No, impresionante, igual. Ah, no sé, pues, bueno. Estoy anotando acá y ya me perdí. Reñero va al banco de suplente, Mariano. Reñero va a debutar en Racing, para mí 15, 20 minutos el Chacho en el segundo tiempo le va a dar. Ah, buenísimo. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, la verdad que impecable la información. Eran 9 títulos nomás, ¿eh? Nadie superó los 9 títulos. ¿No? Alguno sí, navajadito. Pero no, reconozcamos que entre los 9, por ejemplo, Casierra que se va, o el Balac, no es tanto, ¿no? No es tanto. No juega Marcelo Díaz y el que lo reemplaza es otro título. Claro, así que bueno, vamos. No, vamos hablando, ¿no? Los 7 suplentes eran un título cada uno. Claro. Bueno, pero está bien. El tipo dice, no juega Marcelo Díaz, título. A ver quién es el suplente, no lo sabe. Saracho va al banco, ese también es buen son título. Son todos títulos. Reñero va al banco, otro título. Donati al banco. ¿Pero vos lo tenías? No. Son todos títulos. Son nombres fuertes que saca Racing, ¿eh? Es de la escuela de Rurlo, los títulos, ¿eh? No, ¿cómo de la escuela de Rurlo? Claro, lo copias a Rurlo. ¿Qué año era de su pasado de cronista? Cuando iba a las prácticas, ahora ya no va más. ¿Cómo no? Pero... ¿Cómo no? Sí, ahora no, es conductor en TN. No, pero fue hace rato. ¿A mí me habla? Sí, correcto. Claro. ¿Pero cómo que no voy? ¿Qué año? No va. ¿Qué año era? Salud, Martín. No. Se refrió. Hay una manera de hacerlo mudo, de estornudo, ¿no? Bueno. Pero estás haciendo a propósito. 3 estornudos, tenés el récord, viejo. No, ¿qué? No se añora nada porque recién me dio un abrazo con los utileros, estuve allí en el club, como corresponde, Mariano. Hacemos, obviamente, de 10 a 1 del mediodía, a la mañana no me encuentro porque estoy haciendo ahora Continental con la señora Dominique Metzger y todo el equipo, está Guillermo Pardini. Sí, sí. Me llevo una pregunta, ¿no? Para que le haga paradiso. Ponemos con la pregunta. Si es cierto... Ah, pará, antes que me olvide, vos tenés que tirar un nombre todavía. No, la semana que viene. La semana que viene. Ah, bueno. ¿Qué semana que viene? Lo cierren todos los libros de la Edul, recuerdo el oyente, Edul tiene que dar una noticia que parece que va a ser tremenda. ¿Es cierto que Reñero bloqueó a periodistas del WhatsApp? ¿Cómo bloqueó a periodistas del WhatsApp? ¿Los bloqueó? Vos podés en el WhatsApp podés bloquear. Ah, sí, correcto. Así se han quejado un par de colegas, así que debe ser cierto. A mí no me bloqueó. ¿Cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema, hermano? ¿Qué le manejas la vida a Reñero? Yo no evalué. Yo puedo decir que está perfecto. Conmigo, yo debo decir que Reñero conmigo ha sido muy educado. Pero que bloqueó a los de Racing, sí, es nuevo. No sé, a mí no me pasó. O bloqueó a los de San Lorenzo. Ah, no quiere saber nada con el pasado. ¿Y por qué tiene que tenerlo? Si es periodista, es distancia maneja Reñero. Muchacho. Es más, no tendrías ni que tener el teléfono. Muy bien. ¿Para qué? Muy bien, hay que bloquearlo, hay que bloquear. Perfecto. Yo creo que Danielito de Wilde tiene todos los números. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque lo digo con Tutti. Con Tutti. Bueno, muy bien. Paradiso, le mandamos un gran abrazo. Impecable la información, ¿eh? Les mando el abrazo. Me quedo escuchando de fondo a los refuerzos independientes y siguen cantando, evidentemente. No, sí. Hasta luego. Muy bien, ya siguen cantando. Ya venimos, dale. Bueno, 19:56, señoras y señores. Me gusta cuando venimos al aire después de una tanda con la risa del conductor. Nah, es impresionante. Quiere decir que fue un... cosa para... y Martincito se está yendo, sí. No, ¿querés escuchar 30 segundos? ¿De quién? De un gran halago de alguien hoy hacia mi gran amigo. ¿De qué habla? A ver. ¡Otra vez! Fue en la conferencia de Domingo Blanco. En Boca no tuve tanta continuidad en el último partido, pero bueno, acá, gracias a Dios, tengo la confianza del técnico que me está dando minutos y lo trato de aprovechar el día a día. Con Guido siempre tuvimos una relación correcta, los dos nos tenemos mucho afecto y confianza, que es lo que él me brinda a mí, lo que yo le brindo a él, así que nada, estoy contento acá, como dije antes, y disfrutando de todo esto.
Bueno, Pavón. Sí, señor, Cristian Pavón, hablando sobre la poca continuidad que tuvo con Alfaro y Pero, yo creo que Alfaro se ha equivocado para mí, se está equivocando en varias cosas, no estoy de acuerdo a lo futbolístico, en un par de cosas, ¿no? Pero el dejarlo afuera a Pavón es consecuencia de los flojos rendimientos que ha tenido Pavón. Sí, son bravos los jugadores. Porque si no tiene que decir, che, exageradamente sí. Guillermo me dejó de titular en Boca muchas veces cuando no lo merecía y me tenía que sacar y no había cambio. O sea, la verdad es que los jugadores son bravos de verdad. Además, Alfaro, si hay algo que quiso hacer es recuperarlo, tres veces lo dijo públicamente, después no lo pudo hacer porque vio cosas del día a día que eran imposibles, más allá de las cuestiones de domingo de partido. Jugué con muchos jugadores y sé cuando uno es diferente. Pavón es distinto. Mirá. Es demasiado bueno para nuestra liga. Antuna. No. Zlatan Ibrahimovic. Ayer jugó muy bien. Pavón. Sí. Ayer el Pavón de ayer a mí me hizo acordar al de los comienzos. Pero bueno. Pero lógico. Si Pavón, por eso yo alguna vez, siempre lo repito, dije, este pibe va a ser un fenómeno en Boca. Sí, ayer anduvo muy. Pero bueno, ahora. El cambio de aire le habrá venido bien. Él necesitaba eso. Fue a Estados Unidos. Ibrahimovic, ¿qué dice? El Estados Unidos va a andar bien. Sí. Está hablando de la liga. Dijo que le queda chica esta liga. Claro. Aprovechémoslo porque va a estar poco tiempo con nosotros. Claro, claro. Bueno, el tema es ese. El tema son los baches de Pavón. Porque si no pudo, en el fútbol argentino lo estudiaban, lo adivinaban, ya no progresaba. En Boca ya no iba a poder. Era un tema mental. Ya estaba ido. Y aparte, sí. Ya estaba. Bueno, señores, ahí estaba entonces el elogio y el rendimiento de... ¿Y cómo está Guillermo en su equipo? ¿Bien? Ganó el partido de ayer, le permitió volver, ¿eh? 40 no, puntos. No es que le iba a ir. Lo que pasa es que venía de un par de derrotas que le iban a ganar. Claro. ¿Cómo dijo Rur? ¿Cómo dijo? Podría volver, lo extrañamos a Guillermo. Qué atrevido, ¿sabes que es un maleducado? ¿Sabes que al final tiene razón Donofrio? Que como jugador la rompió en los clásicos. Al final Donofrio tiene razón, cuando te apretó tuvo razón. Tuvo razón. ¿Cómo fue entonces? Y José María parece que también. Nadie, camino libre. Es incompleto el trabajo de Cabildo. No, bueno, Martín. Le tiró el pullover. ¿Qué hiciste? ¿Qué te pide Mariano todos los días? La efeméride. Que venga temprano. Lo primero que le digo. Un 15 de agosto del 2011. Ya lo dio. No, si no sale. A las 7 de la tarde. No, fue su bloque. Ah, bueno, yo dije lo de Maradona. Un 15 de agosto del 2011, sí. Río debutaba en la B Nacional. Dale, hijito.